Thank you.
buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor tener la oportunidad de poder llegar a este Vallí, ya que es parte de la familia gueto. Y es donde mi hermano, el ministro Ray Tillán. Cuéntame, manito. Agradecido con Dios, con los seres, con la 21 División, con Tillán Dantó, con la banda gueto, porque transmiten los mensajes que los demás no entienden el por qué se transmiten. Porque hay personas que critican quizá la transmisión de lo que se hace en realidad y lo critican, pero ellos también quisieran transmitirlo. Y esta es una entrevista llena de bendición, de éxito, prosperidad y levantamiento. Levantamiento no tan solo para mí, sino para cada cual que se transmite este mensaje por el servidor de Gueto Gagá, Giovanni Gueto y la banda Gueto. Gracias a la misericordia. Bro, iniciamos, tú sabes, como siempre, ya se ha vuelto una religión. ¿Dónde tú naces, manito? Yo, en el Ceibo. ¿Tú eres ceibano? Ok, llegaste tú. Nacido y criado. Ok, llegaste tú de allá. Sí. ¿Hasta qué curso llegaste? Yo llegué a octavo. ¿A octavo de bachiller? Primaria. A octavo. ¿Y qué pasó que no seguiste? Pues tú te ves un tipo inteligentísimo. Sí, hay mucha inteligencia, muchas cosas. Pero yo, en cuestión de lo espiritual, mi mamá, todo el que conoce a mi mamá, sabe que mi mamá era la que se tenía que sentar a trabajar por mi abuela, que descanse en paz, que falleció otro día. Y ella nunca se quiso remeter. Y ella era la más chiquita de mi abuela, o era ella, o era el hijo de ella más pequeño, que soy yo. Entonces mi mamá vivió en el país entero. Los seres la tenían caminando, yendo a los sitios, duró un tiempo viviendo en Haití, no es haitiana, pero duró un tiempo viviendo allá. La tenían de vuelta y media, se enfermaba muchísimo, todo el que la conoce sabe, y el que me conoce a mí también. Y ella, luego que yo voy creciendo, yo tengo un desarrollo espiritual, que yo tuve mi primer altar de 4 años a 5, ¿ah? Fuera de la presencia de ella. Ella en Haití quiso hacer como una forma como de amarrar a los seres o algo así, que es un error porque el tiempo es de nosotros los seres humanos. Si usted tiene que tener una preparación a los 21 años y usted quiere brincar, saltar y no cumplir con eso, a los 41 usted tiene el mismo compromiso, sí, pero ya te perdió 20 años. Okay. Quizás no tiene el mismo brío, no tiene la misma fuerza y como quiera tiene el mismo compromiso. Sí. Cuando usted tiene un compromiso, un don, el don que usted tiene es un don que usted lo maneja a la perfección, porque recuerden que todos tenemos libre albedrío. Y ahí usted va eligiendo de qué manera y de qué forma usted va fluyendo con lo que usted tiene, sea para el servir o para no querer servir, como algunos que sirven pero no sirven. Ok. Llegamos donde tu mamá, porque me gustaría indagar así, porque ahí la gente va a entender tu sincretismo, porque la gente cree que tú fuiste un ejemplo a un sitio y viste que esta era la vuelta y te metiste. No. No. ¿Qué hace que tu mamá coja para Haití y se mude allá? Mi mamá tenía dificultad con la maestresa, porque mi mamá, después ya vino de Haití, yo iba para 5 años. Todo empezó, yo fui a una botánica de niño y compré un cuadro del hombre de los perros, porque yo de cumpleaños siempre pedí un perro y a una tía me un arroz con leche, ya con eso yo era el niño más feliz del mundo. Entonces los perros, todos los perros se me morían. Todos los perros se me morían, yo iba por el mercado y cogí un perro y cogía otro, todo el que me caía atrás era mío. Entonces, los perros se me morían, no sé de dónde me surgió, porque yo cuando estaba pequeño, yo hacía muchas cosas que hoy en día que yo entiendo el por qué yo lo hacía. No era que yo tenía el conocimiento, pues no se puede poner de más. Era algo que me fluía y según yo pasó el tiempo y después me llegó el momento que fue prácticamente casi obligatorio. Entonces ahí fue que yo me vine a dar cuenta de todo lo que yo hacía y el por qué. Entonces, ella vino en esos días de la capital. Y yo había comprado ese cuadro y lo puse abajo de una mata de cereza, me acuerdo como ahora mismo. Cuando yo pongo ese cuadro ahí, que era San Lázaro, porque yo lo conocía como el hombre de los perros. Tú fuiste a comprar el hombre de los perros. Exacto. ¿Pero qué te hace ir a comprar el cuadro? El amor a los perros. Yo tenía una fe que si yo compraba el hombre de los perros no se me iban a morir. Entonces, cuando compré el hombre de los perros, tuve mi primer sueño, que fue como que yo estaba en la casa de mi abuela. Cuando yo estaba en la casa de mi abuela, brinca un lagarto verde grande y me brinca encima. Y me pregunta, ¿de quién tú eres hijo? Y yo le digo, de mi mamá María, de mi abuela. Y él me dice, no, ¿de quién tú eres hijo? Yo le digo, de mi mamá María. Y algo le dijo al lagarto, déjalo, que él todavía está muy pequeño.
Cuando yo abro la puerta como del patio, yo veo una espada en el aire. Cuando veo la espada en el aire, cojo la espada y el cielo se pone rojo. Y empecé a pelear con muchos demonios chiquitos, mucho sueño largo. Después de ese sueño, mira un grifo. Después de ese sueño, tuve otro sueño ahí mismo, que fueron tan claros que todavía, yo creo que nunca en la vida se me va a olvidar. Tuve otro sueño que yo estaba como en un pantano. Gris, todo era negro, blanco y gris. Cuando todo era negro, blanco y gris, llega un hombre montado en un caballo, nada más color tenía él, vestido de blanco, en un caballo blanco. Me dice, súbete, que si tú te subes, yo te voy a sacar de aquí. Y yo le dije que no. Y el que súbete, yo le dije que no. Que súbete, yo le dije que no. Mi tercer sueño, que fue a los 2 días después de eso, por ahí más o menos, en esa misma semana, de fecha, fueron consecutivos, pero de fecha específica no te puedo decir lunes, martes, porque vuelvo y repito, no se puede poner de más. Pero los sueños me los acuerdo claramente. El tercer sueño que yo tuve fue llegando a un campo donde había mucha hierba, bonito, así, algo llano, lindo. Había un enramá y había un altar. Había un hombre vestido de rojo completo, con una jiguera en la mano. Y yo llegué, él estaba en un portamita, en un palo mayor. Cuando yo llegué, él tenía la jiguera en la mano. Y yo llego como que yo sé que él me estaba esperando, me pasa la jiguera y yo la cojo. Y él hace así en la jiguera y dice, desde hoy en adelante, tú vas a ser hijo mío. Yo le paso la jiguera y me embalo. Cuando llego a la casa de mi mamá, era otra casa blanca, y mamá está cocinando, en el sueño. Le digo, mami, hay un hombre que me quiere matar para que yo sea hijo de él. Mamá me dice, riéndose, ¿cómo así? Sí, hay un hombre que me quiere matar para que yo sea hijo de él. Cuando yo enfoco para la puerta de la casa, que no era su casa, pero ahí era como que era la casa de ella, ahí veo el mismo hombre vestido de rojo entero, con la misma jigüera, y con la ánima sola atrás, prendí en fuego igualita. Entonces, wow. Él me lanzó algo, se me pegó en el pie, yo empecé a llorar porque yo no sabía en el sueño, ni en vida real tampoco, que el hombre dije que me quería matar porque yo soy hijo de él, pero era reclamándome. Luego de eso, me soñé con Gedi. Un sueño como de esos sueños cuando son revelaciones, son reales. Uh-huh. Con la ropa que uno se acuesta, todo. Y él me jaló por un brazo, con un batón. Cuando yo lo veo, está sentado así, yo me empanto. Y él me llama. Me dio un número. Cuando me dio ese número, él me dio un palo en la cabeza y me desperté. Por coincidencia de la vida, subo yo donde mi abuela. Cuando eso yo vivía, mi abuela vivía adelante y yo vivía atrás. Y vivía no ahí todavía. Cuando yo donde mi abuela me manda unos números a la banca. Y yo le digo a mi abuela el número que me dieron. 08. Clarito. Mi abuela cuando dice el 08 le mandó a poner un menudo que no fue de qué gran cosa. Cuando vio el número, salió en primera, segunda y tercera. ¡Dale! De ahí en adelante, mi abuela todos los días del mundo me llamaba. Ven acá. Hijo, no hay número. ¿Cuál te gusta? Y yo me lo inventaba. Y no salían. Un día salía uno, porque eso fue algo de un sueño. Sí. Ella lo entendió. Y ella me empezó a ver de otra manera. Porque mi abuela toda su vida santiguó a todo el mundo. Porque la mamá de mi abuela trabajaba. Ok. Entonces ella no trabajaba, pero ella santiguaba vista clara. Reuma, madre, muchísimas cosas. ¿Cómo le dicen a ese tipo de personas en los lugares? Se puede decir a vista clara porque que la gente no... ¿Curandera? No. Sí, por curandera puede ser porque ella curaba. Ella no iba a coger, di que cómprame esto y esto en la botánica o esto. No. Ella te curaba cualquier mal de tu cuerpo, mal de ojo, muchas cosas parecidas. Ok, seguimos ahí. Entonces, ¿y qué sucede a partir de ahí? Después de eso, mi abuela llama a mi mamá. Y mamá cuando viene bajando el ceibo, ahí es cuando ella llega, mi mamá, yo casi cumplía años para esta fecha, pues, se puede decir. Mi mamá llega con un perro de regalo, de cumpleaños, donde ya yo había puesto el cuadro, no prendí vela nunca. Simplemente puse el cuadro porque yo no sabía. Y coincidencia de la vida y cosas espirituales, porque la coincidencia puede ser que exista y puede ser que no, fue algo, una dirección espiritual. Y mamá llegó con un perro donde mí, de regalo de cumpleaños, sin yo pedírselo, sin ella saber que ese cuadro estaba ahí. En Haití, mamá, cuando quiso amarrarse los seres, que eso es un error porque la brisa no se amarra. Entre la brisa excita y sople, el espíritu siempre morará. Ella lo que no podía pisar por deshonra espiritual, una casa espiritual. Ella llegaba aquí, de visita ahí adelante, ella no sabía que había un altar, y ella la castigaba. Se montaba. La castigaban, y cada vez que la castigaban, que se le iba el espíritu, le dejaba un brazo partido. ¡Wow! Y hay gente que son testigos, ella porque no está aquí, pero yo hay gente que en la fiesta... Al mismo yo se le enseñé, le enséñale, por más yeso que se puso,
No se pudo arreglar los brazos. Lo ha partido uno o dos veces y otro tres. Uno de los más drásticos que tú recuerdes, alguna anécdota que tú recuerdes de ella específicamente. Vamos a empezar por parte. Entonces ella, cuando yo puse ese cuadro de los perros, después yo volví a la botánica y compré el Gran Poder de Dios chiquito y le pedí a ella que por favor me lo deje tener adentro de la casa. Y ella tuvo una experiencia igual con una vecina que trabajaba, que era prácticamente prima de mi abuela, trabajaba al lado, y ella tuvo eso mismo desde niña. Ella se quiso como pedirle un cuadro a una bruja del Gran Poder de Dios, niña, ella siendo niña de mi mamá, y la bruja no quería dárselo. Entonces cuando la bruja murió, ella fue al altar y lo cogió y le pidió a mi abuela eso mismo, tenerlo ahí adentro. Cuando yo le dije eso a ella, ella ya me estaba poniendo más atención, porque yo lo tenía era 4 años para 5. Ella me lo concedió. Bien. Pero luego de eso, que muchas personas son testigos. Carly, muchísimas personas de ese contexto. Saludos, bendiciones, Carly. Exacto. Carly, Peter, Juan José. Saludos, líder Peter. Cuando yo agarro y compro San Miguel, Anaísa, Candelo, Metresilí, San Santiago, San Elí, Santa Marta. Y lo organicé, por eso Dios que está ahí encima de nosotros. Lo organicé todo en el orden que iba. Me acuerdo que compré dos higüeros y dos pañuelos 7 potencias. Y el higüero yo lo puse, lo amarré como lo cubrí con el pañuelo y ahí le echaba dulce en otro peso. De lo que yo conseguía, de lo que sea. Todo eso con 5 años. Sí. Entonces, yo nunca prendí vela y la vela yo se la ponía a apagar, porque yo no sabía. Pero era algo que al tiempo yo me di cuenta que todos los seres estaban en la orden que iban. Yo preparé una mesa yo mismo, con palos del vaina del monte, del patio, escondido en un callejón de la casa. Wow. Cuando pasa todo eso, mi mamá siempre tenía mucho perfume. Mucho perfume, agua florida, siempre en la cartera. Yo iba jardín por jardín a buscar flores. Agarraba que ella se fuera a bañar y le echaba azúcar. De todo lo que yo hallara, le echaba. Y le preparaba un baño majao. Majao, y le echaba. No prendí una vela para preparar un baño, porque no se puede poner de más. Pero buscaba flores en todos los lugares y le preparaba un baño. Cuando yo iba a salir del baño, yo se lo llevaba. Ahí mamá me puso atención y me fue observando. Y una vez quiso prepararme todos los pantaloncillos que yo me pusiera. Y ahí mi abuela la jaló y le dijo, tú sabes que tú así, así, así. Tú sabes que ese muchacho es marcado así, así por lo que se está desarrollando en él. Incluso una vez mamá amparó una mujer que salió embarazada. Como que la botaron de su casa porque salió embarazada. Ajá. La amparó a su casa. Y la mujer llegó con un bulto, y en ese bulto tenía un altar. Wow. Y nadie sabía. Y la mujer embarazada, me acuerdo yo como ahora mismo, se montó en la noche con un ser, que un hermano mío está cortado ahí todavía, comiendo botella con el embarazo. Y tiró unas higueras de peso para arriba, y yo me tiré de la cama como que eran míos. Y encima de los vidrios, yo empezaba rezando, Santa María, Madre de Dios, que si yo qué, cogiendo todos los pesos. Eso fue algo que me salió ya, que me salía algo natural, porque yo no tenía conocimiento. Por la poca edad, por no criarme dentro de un altar, por muchas razones. Cuando mi mamá empieza todos los días a montarse, ella no sabe que el altar está ahí, le subió una maestresa, que yo no sé decirte el sol de hoy todavía quién era, pero había una marca que me identificaba con ella, porque ella subía, se ponía, se empinaba, uh-huh, y me pedía mucho perfume, mucha prenda, y yo la miraba, le decía que si ella era mi mamá, preguntándole a mi mamá que si esa era mi mamá. Sí. No a la maestresa, porque yo no sabía. Y ella me decía que sí. Y me miraba con unos ojos con amor más de lo que me miraba mi mamá. Y siempre me daba un beso en la frente. Eso era lo que ella hacía. Entonces mi mamá dijo, pero aquí no hay altar, aquí no hay nada de eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Una tía mía barriendo un día el patio, encontró el altar. Y ahí me empezó a gocear, muchacho, el diablo, que tú haces paro. ¿Qué sé yo qué? Le dieron el altar al hermano mío más grande y lo puso en otra casa. Y yo iba todos los días a pie a limpiar los cuadros. ¡Wow! Aunque estuvieran limpios. Cuando pasa eso, ya yo me quedo en la casa donde mi abuela. Pasaba el gagá decidido y peligroso todos los días, porque yo vivo a 4 casas de donde es Carly. ¿O tú vives de allá donde hacen la fiesta? O no, de la casa de Scarly, de la casa de ella, su vivienda. Ok. Yo vivo a 4 casas de ella. Peter, saludo para Peter también. Saludo a mi hermano Peter. Líder. Peter siempre paraba el gagá ahí. Y yo iba chiquito, hasta por la ventana me escapaba. Y yo iba a bailar gagá. Y me hacían una ronda ahí, yo bailaba gagá y me perdí en el gagá. Para Villaguerrero abajo, Villaguerrero arriba, que yo ni sabía. Ay, mi madre. Entonces ahí ya empezó a haber un desarrollo. Empezó a haber un desarrollo.
Allá hay muchos servidores de respeto de aquellos tiempos que todavía están en estos tiempos, que todavía llevan ese sincretismo al pie de la letra hoy en día. Hayan personas diferentes, haya chisme o no, todavía existe el sincretismo. Existe. Ellos, hay mucha gente, le decían a mi mamá que me querían preparar, que no iba a tener que comprar nada, que lo autismo esto. La que más siempre me quiso y me vio con los ojos de su amor fue Carly. El Carly le decía a mi mamá que yo era su hijo, que cuando ella tenga un hijo, Carly sea igual que yo. Por coincidencia, el hijo de ella, que está grande, que Dios lo bendiga también, cumpleaños un día después que yo, el día 21 de abril. ¡Wow! Cuando pasa eso, ponen una botánica en la esquina de la vivienda de la casa de Scarlett, no en el altar. Ponen una botánica. Esa botánica yo iba, pasaba por ahí, no puedo decir hora porque no recuerdo. Pasaba por ahí en la tarde, en el día. Y en esa botánica había una jigüera preparada con mucho dinero. Mucho dinero, mucha papeleta, mucha. Y yo pasaba por ahí y me llevaba parte de esa papeleta. Y iba al cementerio. Me acuerdo yo como ahora. Ponía 3 velas a pagar y dejaba el dinero allá. ¡Wow! Cuando allá un espíritu, no más recuerdo, le subió a ella a ver qué es lo que estaba pasando en la botánica. En ese momento supieron que fui yo, un hermano de ella, Juan José. Vi espiritualmente porque eso no lo sabía nadie. Cuando me jalan, ustedes todo así, yo no. Venga, camina, que los cuartos están allí. Cuando van, vamos al cementerio, ahí están. Y la jigüera que estaba ahí era de Guedé. Para más conciencia todavía. Que todos ellos saben la historia, desde niños saben, desde siempre, saben que la espiritualidad que yo vengo, yo puedo ser de esta generación por edad. Pero la generación espiritual que yo sigo, o que me sigue, o que yo practico, es algo que no es de lo que se está viendo hoy en día. Por eso yo tengo ya varios años sirviendo y yo prácticamente salí a luz en estos tiempos. Por eso era lo del novato del año, no por novato, sino por revelación. Porque cuando ya tú naces pegado, sea una cosa u otra, ya tú vienes siendo un fenómeno, no alguien que intentó y jodió. No, y que ya tiene trayectoria. Exacto. Para no volver el tema. Cuando se dan cuenta del altar, una vecina de al lado que era cristiana, fue que le dijo a mi tía. Resultó que a los años, esa cristiana se estaba bautizando y yo con Belié participé en su bautismo. Wow. Ella dio fe y testimonio de todo lo que yo hacía ahí. Cuando pasa todo eso, el desarrollo espiritual, ya yo iba para la fiesta de Peter, desde niño, a pie cogía para allá, la fiesta de Moreno, cuando desde niño me llevaban donde Moreno criminal. Cuando me llevaban allá, que me abrían esa puerta que entrara, yo lo que veía era, yo no veía el viejo, yo no veía nada. Eso era como un terror, no sé si por niño o por qué. Siempre iba a la fiesta de él, desde niño hasta solo o como que sea. Saludos a mi papá. Ya yo tenía 7 años. Papá Moreno criminal. Saludo igual. 7 años ya tú tenías. Sí, ya yo tenía 7 años. O sea, ok, en esos 7 años tú estás... Espiritual totalmente. Preparándote. Sin saber. Cuando, ya cuando cumplí los 7 años, no a los 7 años exactamente, ya aparte de 7, 8, no recuerdo bien, voy yo para una fiesta de Peter. Voy yo bajando por el parque. Entonces ya en el barrio tú llegas a un nivel que tú escuchas el tambú. Mientras más yo me acercaba y escuchaba el tambú, el corazón se me aceleraba. Se me aceleraba. Hasta en una que yo volví en sí, como en un contén así. Cuando yo logré pararme de ahí, yo lo que me fui corriendo, niño al fin. Y ahí yo quise coger como una pausa. Ahí volví a tener los mismos sueños. Y los seres le decían a los que me mandaban que me dejaran, que yo todavía era muy niño. Pasó algo. Me sueño que yo llego a un lugar. Cuando llego a ese lugar de ese sueño, ellos hay una casita de bambú en el aire, chiquitica, como una casita humilde. Había un bosque lindísimo, un río pasaba por abajo de la casita y había una calona en el aire. Cuando yo subo los calones, que abro la puerta, lo primero que me sale una mujer morena, grande, que se me presenta como así. Cuando esa mujer se me desenfoca, porque era grande, yo no vi nada de lo que había. Cuando ella se me desenfoca, ahí habían... Yo creo que todos los seres, todos los santos del mundo, en el piso, enganchados, ellos, no en imágenes. Imágenes que si yo te digo que yo, está, Candelo estaba ahí, no el Candelo que usted cree en la imagen. Que el ser se sincretiza de muchas maneras, pero el ser no tiene imágenes como de idolatría. Ok. Habían de todo. Y ahí ellos me dijeron, en una sola voz, múltiple,
cuando hablan mucho por un solo. Me dijeron bienvenido, que yo hice buena elección al no elegir ni a uno ni al otro. Entonces aquí ahí yo iba a ser hijo de la 21 división. ¡Wow! Ahí aplaudieron, ahí todos como que se pararon y ellos estaban sentados así, como con una fuente blanca y un velón. Y en la fuente blanca había muchas cosas, entonces ellos empezaron a echármela en el sueño. Cuando me desperté, yo encontré a mi mamá arriba de mí moviéndome porque tenía fiebre, un sinnúmero de cosas. Desde ahí en adelante yo empecé a ser falsémico. ¡Wow! Botaba mucha sangre por la nariz. Yo llenaba una almohada llena de sangre por la nariz. De la nada. Yo iba caminando, sangre por la nariz. Yo iba esto, sangre por la nariz. Ok. Ya al pasar del tiempo, llegó un momento que hubo como una calma. Espiritualmente hablando. Sí, ya yo podía ser como uno de los niños normales. Pero yo veía cosas en la persona. Que yo veía a alguien que cruzaba un motor y yo decía, ese alguien se va para ahí y puede venir, un ejemplo, puede venir alguien y chocar el motor, por ejemplo. Y así pasaba. Y yo lo veía como niño y pasaba igual. ¡Wow! Después de la calma espiritual, ok. Después de la calma espiritual, me invitan, yo no volví a fiesta por lo que me pasó, camino a donde Peter, no volví a lugares, porque me asusté, pero nunca le dije a nadie, ni los sueños, nada. Yo me lo reservaba todo. Cuando pasa el tiempo, yo cumplo 15 años. Fui a Tomayor con un amigo. Se dio la coincidencia que había una fiesta por ahí. Conocí a un Fegay. Cuando conozco a un Fegay me mira. Me miró yo siendo un niño con 15 años como que yo era... O sea... Eso se vio como que tú puedes ser niño, tú puedes ser grande, tú puedes ser viejo, tú puedes ser anciano. Y te miraba como con ese amor. Y me dijo unas cuantas cosas que me habían pasado que nada más yo las sabía porque yo no las había comentado. Tú no lo habías hablado con nadie. Entonces ahí yo empecé a creer. Cuando empecé a creer, después... O sea, escúchame, con todo lo que te sucedía, ¿tú no creías? No, porque yo no sabía. Ok. O sea, empezaste a tener, vamos a decir, conocimiento. Exacto. Yo no sabía wow. por qué yo majaba las hojas. Sí. Yo no sabía qué yo hacía con esos cuadros. Yo no, si te digo que yo sabía, que yo nací sabiendo, que yo... No. No se puede poner de más. O sea que tu mamá, volvemos a ella, porque ella fue fundamental en tu vivencia. O sea claro. que tu mamá nunca se sentó para decirte, ven, mira, mijo, ven, esto se hace todo así. No, porque ella no quería. Incluso ella me tenía todos los pantaloncillos preparados. Todo. Pues ella se sabía una cuanta cosa. Ella no como fue para bruja. Que no te subieran. Exacto. Ok, cuando Fegay te dice todo lo que te está sucediendo, ¿qué pasa a partir de ahí? Yo lo tomo en cuenta, me sentí bien, me sentí cómodo. Pero después de la fiesta yo me fui y aparecí al tiempo en el Seibo donde alguien que trabaja con Belier. Aparecí ahí, de ahí conocí a Juan Miguel, que también nos bautizamos en el mismo lugar y somos como hermanos. Fallaron de Kiko. Cuando Kiko, en verdad, sí. Entonces, allá conocí a Juan Miguel, volví a ver la señora en una misma fiesta de ella. Yo iba a los Prillé, a la fiesta, a ver a Anaísa y a ver a Santa Marta. Sin saber que usted se llama Anaísa, sin saber que usted es Santa Marta. Yo no saludaba a nadie, yo no nada con nadie. Donde Carly, y yo iba a esa fiesta nada más a ver a Anaísa Pie, en cabeza de Carly. Wow. Entonces, cuando llego ya a ese ámbito por ahí, llega un momento que tengo algo que me va como... Se me metían por día unos sabor a sangre en la boca. Y uno, como unos piques instantáneos así de la nada, teniendo muchísimos problemas en la calle con todo el mundo, viejo, joven, todo el mundo. Entonces, cuando pasa todo eso, ya yo estoy como muy agresivo. Un día, un hermano mío estaba como reclamándole algo a mi mamá. Ellos tenían como conflicto de no falta de respeto. Madre y hijo. Exacto. Diario casi. El hermano mío grande. Y hacía y deshacía. Mi mamá corrigiéndolo. Porque mi mamá siempre fue madre y padre para todos sus hijos. Wow. Y lo es. Cuando pasa todo eso, yo me quedo despierto en la cama. Y él le dice algo a mi mamá. Y me menciona a mí, yo cogí machete y le tiré muchísimo machetazo. Ya era algo que no era yo. Y era algo sobrenatural. Peleaba muchísimo.
Ya yo estaba agresivo muy. Una vez tranqué la casa. Yo estaba casi loco. Tranqué la casa y puse un tanque de gas que aquí no vamos a explotar todo el mundo. Aquí se va a morir todo el mundo. Aquí esto es sangre por todos lados. Eso fue un desorden. Entonces cuando volví en sí, yo lo que estaba en la tina, en el baño y mamá echándome agua. Wow. Cuando pasa todo eso, voy donde Scarly. Wow. Desde niño siempre lo he visto como mi mamá. Todo bien, voy donde Scarly. Allá voy, llego donde Silly Yehu. Silly Yehu, yo parándome en la puerta, me dijo desde la A hasta el B. La cosa como era en esto. Cabeza de Scarly. Sí. O sea, de Silly Yehu se respetaba. Exacto. Ya. Me sentó en una silla y me dijo, si en verdad tú tienes, va a haber algo que tú lo vas a demostrar. Ahí yo sentí un temblor. No, el ser me subió, que yo sepa. Pero sentí un temblor de algo. Hubo algo que identificó que sí. Aparte de que ya sabía. Ok. Cuando yo me quería bautizar ya, porque que era como mi mamá, fuera de lo espiritual, y ya en lo espiritual siempre le tenía un cariño grande. Ajá. Pero en sueño me mandan donde Amparo Fegay. Eso es allí en el Ceibo también. Sí. O sea que hay muchos hermanos espirituales que viven allí en el Ceibo. Claro. Esa fue la misma señora que estaba montada con Fegay en Hato Mayor. ¡Wow! Me mandan allá. Tenía yo un motor. Escúchame, tú hablaste en minuto pasado que cuando Kiko, tú te encuentras donde Kiko con José Salomón. Vuelvo a donde, voy a donde Belié. Con donde Belié. Pero sí. Tú no llegaste a bautizarte allá. No, yo fui a visitar. Ah, ok, bien. Vamos a tal sitio, me dijo un amigo mío. Cuando okay. Llegamos allá era un altar, estaba Belié ahí. Yo con Belié, en mi infancia, lo que yo pude saludar a los seres, nunca me llevaba de que muy. Yo iba por Anaís. Ok. Entonces yo vi al viejo, lo saludé todo bien. Fui como unas cuantas veces y conocí a Juan Miguel, ahí ya yo iba a la fiesta de Juan Miguel también. Entonces cuando vuelven en sueño, llego yo en de Amparo. Cuando llego yo allá, para yo llegar allá, el motor mío se me pinchó, se le dañó a la Catalina, lo dejé botado, fui a un motoconcho. Cuando llegué allá, que pude llegar, que yo me senté en esa silla, toda esa maraíra que yo tenía, sentí como que se me desprendió. Y sentí una paz. Conociendo esa paz, yo mismo dije, llegué donde tenía que llegar. Sale un hombre, me dice, no, Fegay no va a trabajar, porque ya él terminó y mañana hay fiesta. Y yo, ah, ok, me voy. ¿Tú ibas para lo del bautismo, para hablar con él? No. Ok. Me mandaron un sueño allá. Ok. Nunca yo pensé bautizarme. Eso fue algo que te voy a contar ahora. Ok. Me mandaron un sueño allá. Cuando llego, que logro llegar, que siento como que llegué donde tenía que llegar, el hombre me dice que trabaja con él, que trabaja con él todavía, que es su esposo de él. Que es mi padrino hoy en día también, Willy. Dice que no, que me vaya, que Fegay ya terminó de trabajar, que ya no va a trabajar más gente porque al otro día hay fiesta. Ok. Me voy. Cuando me voy, me devuelvo. Porque me sentí cómodo, como me senté en la silla, como algo, una paz espiritual. Cuando vuelvo, el hombre vuelve y me dice lo mismo. Yo le digo, no, está bien, sí. Fegay sale, yo me siento en una sillita. Abren la puerta para que Fegay salga a saludar a la gente que él no pudo trabajar. Y la puerta me tapa. Fegay va caminando y va saludando. Cuando él llega a un extremo, él como que mira así y se devuelve y abre la silla y me ve. Me dice, párese, que a usted ya lo estaba esperando porque usted lo mandaron en sueño hace días. ¿Por qué usted no había venido? Ahí yo me asombro. Cuando entro donde él, ya hay una confianza totalmente. Hay una creencia totalmente porque es algo que lo sé yo. Que ni a mi mamá yo lo dije. Cuando pasa eso, él me explica todo lo que está pasando, todo. No hablamos de botín. Todo lo que está pasando, me hizo un resguardo en un pie. Todo bien, ni un peso. Me dijo que buscara nunca. Que yo era hijo de los seres, que yo era hijo de la 21 división, lo que era. Entonces ahí fue que yo fui entendiendo. Y después de los más días, porque yo iba, por ejemplo, ella trabaja martes y viernes. Yo iba un martes, como podía ir un viernes, y iba a saludar al viejo, aunque me fuera de una vez, aunque me quedara ahí, como sea. Ya ahí yo vengo entendiendo, más o menos. ¡Wow! Cuando pasa todo eso, estamos hablando bien con el viejo, todo bien. Santa Marta, en cabeza de Juan Miguel, me regala un potecito, una untura, para que yo me la unte. Cuando me regala la untura, yo voy a mi casa, mi mamá tiene una cafetería, no paraba allá, yo voy a mi casa y la meto en el closet dentro de un abrigo. Para que ella no lo vea. Sí. Llegó la mujer de la noche y le subió Marta y le dijo, búscame el potecito que tú tienes guardado en el closet. Era un pasillo. Cuando yo voy a buscar el potecito, busco el potecito. Cuando voy caminando para ella, ella se me ríe, da la vuelta y se va y le deja un brazo partido. Eso lo viví yo. Eso fue un dolor que todavía yo hablo de eso y me duele porque... Cuando mi mamá volvió como en sí, que quiso pararse,
que yo le vi el brazo partido, mira cómo en grifo. Ella lo que me preguntó que qué pasó y con el dolor. Wow. Y lloró delante de mí. Y yo vi cuando la maestresa me miró de lejos, se rió y dio la vuelta. Cuando pasa eso, yo me quedo muy confundido, de muchas maneras diferentes. Mi mamá dice, después que ella va en recuperación, empezamos a sospechar de algo. Empieza a sospechar de algo. Yo vengo, voy, todo bien. Un día ella se apareció allá, donde Amparo. Cuando entró allá, ella me dijo, ah, ¿qué es que tú estás viniendo? Sale la mamá de Amparo. Le dice, oh, ¿y usted qué busca por aquí? Oh, ¿y usted cómo usted está, prima? Cuando dice, no, la hija mía que trabaja aquí. ¿La hija suya? Sí. Donde me mandaron el sueño, que yo vi a Bunfegay, resultó ser prima de mi mamá. ¡Wow! Por ese motivo me mandaron allá. El linaje. Algo espiritual, algo familiar. Ahí yo entendí muchas cosas. Cuando mi mamá vio a Bunfegay, Fegay le dijo tres cosas, una cosa que ellos saben de ellos, entre ellos dos. Secreto de ellos dos. De allá de ahí. Mi mamá dijo, yo se lo entrego responsablemente yo. Si no es usted, no hay nada. Porque en el momento del bautismo, todo el mundo, o la mayoría, con el bautismo, con aquello, mayormente yo visitaba mucho donde Juan Miguel. Ok. Se había mencionado el bautismo, se había hablado de ese bautismo, de Juan Miguel, un sinnúmero de cosas. Pero cuando Bunfegay me recibe de verdad, o sea, él me había recibido todo bien, pero ya ahí fue que mi mamá me entregó. Yo no sé usted sí, porque ya aquí está, se siente, aquí se ve, aquí hay, aquí esto, aquí aquello, y al final esta familia son. Entonces, cuando pasa ese capítulo, ya se habla de una preparación por la agresividad que yo tengo, por esto, por aquello. Fue ahí me preparó un pañuelo blanco. Me acuerdo como ahora, él me dijo, ese pañuelo blanco tú lo usas, y cuando llegue el tiempo de que ese pañuelo se pierda, no lo busques. Ese pañuelo yo lo cuidé, que yo creo que me faltaba andar con él amarrado. Y como quiera se perdió el tiempo que él dijo. ¡Ay, mi madre! Cuando pasa eso, mi familia viene y se muda aquí a Bávaro. Es donde... y el por qué yo estoy aquí en Bávaro. Ok, yo quería llegar ahí. O sea, que tú no fuiste de que, ah, que yo voy a arrancar. Pero yo tenía como una percepción de que tú vivías en Higüey. No, Ceibano. ¿Tú sales del Ceibo directamente para acá? Sí, ya cuando yo salgo del Ceibo, yo tenía 16 años. Ok. Pero fue de visita. Ok, pero antes de que lleguemos aquí, que tu mamá se muda aquí, me gustaría saber, que me impactó mucho, ¿por qué Santa Marta llegó y le partió el brazo a tu mamá? No entendí y todavía no entiendo. Yo lo que sé es que Santa Marta me dio un remedio, ella misma en otra cabeza. Y ella misma subió en cabeza de mi mamá y le hizo eso. Me mandó a buscar el mismo remedio, que yo guardé en tal lugar exacto. Mi mamá no estaba ese día en la casa. Y en sí, cada vez que ella se montaba... Le pasaba algo. Le pasaba, no, pero siempre drástico, le partía un brazo, mano, porque entonces no tuviera brazo. Pero la mayoría de veces identificándola, claro, ya después que ella me entregó, ella dejó de caminar. Porque mi mamá tenía algo, que mi mamá vivía ahora mismo en el Ceibo, todo el que la conoce sabe, y ella agarraba en la noche, venga acá, nos mudamos, y dejaba atrás de ropa todo botado. ¿En serio? Todo botado. Se mudó una vez para San Francisco sin conocer gente. ¿San Francisco de qué? De Macorís. ¿Serie 56? Sola, sí. Vamos allá para San Francisco, ahí es. Pero, una casa con de todo, y de repente, en la noche, a la hora que fuera, de madrugada, venga muchachos, vengan por la puerta, con lo que usted tenía puesto. En Higüey, en La Romana. Yo viví incluso un tiempo en La Romana, en Villa Pérez, en Villaverde, en Chicago, en muchísimos lugares, pero era niño. O sea, que ya agarraba, pero ¿qué tú entiendes que... No, en ese tiempo yo no entendía. Irme con mi mamá para donde quiera. O sea, si había un ejemplo, estamos aquí, había que salir de noche, ya salía caminando. Ahora mismo, ya los muchachos, vámonos. ¿Caminando? Caminando, y en el camino encontraba de todo y llegábamos a la casa de mi abuela, natal. Eso era como que algo la jalaba, venga. Y ya daba ropa a botar, todo, la puerta abierta, todo con todo. Y un nuevo comienzo en otra casa, en otra casa. ¿Cuántos años duró eso? Eso duró hasta que ella me entregó ese día. Cuando ella me entregó ese día se pudo estabilizar. Pues ya yo accedí. Cuando Fegay me siente y me dice, mira, esto espiritual no es momentáneo. Esto espiritual no es de un gusto, porque yo tampoco lo elegí. Yo tampoco me vi. El proceso mío de mi bautismo, todo fue rápido. Y cuando yo abrí los ojos, ya yo era. Pertenecía, ya yo trabajo, ya yo de esto. Que eso es algo que voy a contar ahora. Cuando me explica, esto es algo que usted entra, si usted quiere, y sal si puede, o sabiendo cómo salir. ¿Ya eso en cabeza de tu mamá o de Amparo? No, de mi madrina. Ok, saludos. ¿Está viva? Sí. Saludos, mi hermana. Bendiciones. Cuando pasa todo eso,
pasa todo eso. Ya ella tuvo cierta tranquilidad. ¿Ya ustedes se mudan para acá? Exacto, no nos mudamos de una vez. Okay. Vinimos a visitar un hermano mío que vivía aquí, más grande. Que el hermano mío más grande tiene algo que él ahora mismo, él nunca se ha montado ni nada de eso. Él no brega con eso y que yo qué. Pero un día te pega y te dice todo con esto, así, 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 así. Él tiene visión. O sea que tu mamá, por lo que yo puedo entender, tu mamá quería que fuera él que asumiera el compromiso. Era él o yo, por elección de lo que marcaba. Okay. Cuando el hermano mío nació, lo que yo hacía, él lo hacía y hacía una cosa extraña él, porque nació primero que yo, hasta que nací yo. O sea, se marcó y se veían cosas espirituales y extrañas en él y después luego en mí. Okay. O sea, ahí se pudo distinguir que un hijo de ella, porque mi abuela lo había dicho, iba a terminar trabajando, pero no se sabía si era el más grande o el más chiquito. Ok, entonces ustedes vienen a visitar al hermano. Normal. Vinimos a visitar, yo me quedo en el cebo, me quedo allá. Aquí, cuando pasa todo eso, mamá decide, la cosa de la escuela que me preguntaste, no la pude completar nunca porque a mí me encantaba estudiar. No, ya yo entendí por qué. Porque yo duraba seis meses, tres meses en un pueblo, en otro, en otro, en otro. Entonces yo llegué a un nivel que yo era muy inteligente, entonces al estar atrasado en curso, ya yo estaba, un ejemplo, grande y estaba con niños que eran más chiquitos que yo. Tú tenías que estar en tercer bachiller y estaba con una gente de séptimo. Exacto, yo me empecé a complejar. Sí, cualquiera. Me empecé a complejar y ya entonces decidí que no me gustaba la escuela. Wow. Pero fue forzoso porque yo llevé de todo, golpe de todo, porque en esa misma escuela la tía mía era directora, había otra tía mía que era profesora. O sea, que yo estaba bien y era algo que me inculcaban. Pero entonces mi mamá cuando agarraba a uno que nadie sabía, mamá se desaparecía que ni mi abuela sabía de ella. Nadie. Y aparecía a los tantos meses sin nada en la mano con los muchachos ahí. ¡Wow! ¿Y dónde vivía tu abuela? ¿En el Ceibo? En el Ceibo, todo el tiempo. O sea, ella podía correr para San Francisco. Y ahí tenía que ir. Volvía de nuevo. Ahí. Entonces, cuando pasa todo eso, venimos aquí, venimos acá. El hermano mío le plantea a mi mamá mudarse en Bávaro. Yo en verdad no quería. Porque allá yo tenía una novia, volví a estudiar. ¿Y es tu tierra natal? Muchísimas cosas. Pero, ¿qué te digo? Yo, mamá podía estar bajo de un palo y a ese bajo del palo yo tenía que estar con ella. Wow. Yo no quería, yo nunca quise saber de papá, de nadie, de mamá. Y todavía. Cuando pasa eso, nos mudamos aquí. Todo bien. El hermano mío, un familiar mío, trabaja negocios ilícitos para no ocultarlo, pero tampoco declararlo. Ok. Porque ya eso era eso antiguo. Sí. El control de la zona completa de Higüey, Bávaro, de Verón, todo el mundo. Ok. ¿Hermano de ella? Familiar. Ok. Mío y obvio que de ella. Ok. Entonces, cuando pasa eso, estamos aquí, estamos bien. Él no vinculaba a nadie, nadie tenía que ver con eso. Viviendo una vida normal. Cuando vivimos esa vida normal, yo todavía sigo yendo al Ceibo. En lo que tú estás viviendo aquí, ya tú te olvidas de los seres de nuevo. Exacto. Hubo otra pausa. Pero yo siempre iba donde fue allá a visitarlo. Un martes, el viejo, aquello, lo otro. Sea hasta amanecido, yo me dormía hasta en la rama así hasta que el viejo llegara. Wow. Sí. Cuando pasa todo eso, ya se había planteado el bautismo y nadie se acordaba de eso. Y fue ahí esperándome ya. Y tú estás viviendo aquí ya, rulay. Normal. Paso por un colmado en una pasola. Cuando paso por el colmado en una pasola, enfoco así de repente un pañuelo azul, como con un trabajo. Y eso que yo vi, como que me devolvió todo conocimiento que yo no sabía, todo así. A tus inicios. Y yo iba para un lugar y yo llegué solo a la botánica. ¡Wow! La botánica me acuerdo yo como ahora, compro un velón grande verde, un azul, un amarillo y un 7 potencia. En el 7 potencia cojo un plato blanco. Pongo los velones, pongo vela y le echo azúcar blanco y azúcar crema. Sin yo todavía, ese servicio yo lo preparé así que me nació, lo puse, sin saber un significado u otro. Ok. Pongo eso. Cuando pongo eso ahí vuelve, como vuelve muchísimas cosas en mí. Ahí voy donde fue ahí. Tengo 17 años ya. A los 17 años fue mi primer bautismo. Ya los seres me pasaban. De relance, en un sentido que no que el ser llegaba, de que, no. Se me pasaba que, y de abrir los ojos aquí, de relance.
ya los seres estaban, ya que ya era el momento, 17 años. Porque si alguien o mi mamá hubiese sido positiva, podría ser que yo hubiese estado listo para trabajar los 7 años. Incluso me iban a dar 3 refrescantes antes de, cuando yo llegué a donde Fegay me dijo que no, que yo no necesitaba porque, por lo que me había pasado en el sueño, donde todos los seres de la división me echaron lo que me echaron. Sí. Y eso yo no lo había contado. Y él me dijo eso. Wow. Estoy aquí en Bávaro. Yo digo que yo quiero trabajar. El hermano mío, que tú no tienes que trabajar, porque si tú quieres algo, tú nada más me dices que, porque él es enfermo conmigo y yo con él o con ellos. Digo yo no, yo quiero trabajar yo. Porque yo voy a buscar mi dinero y mi bautismo yo. O sea, tú quieres trabajo secular. Sí, trabajo normal. Trabajo, yo trabajo en Calguá como administrador de la bebida y contabilidad y cosas así. Ok. Entonces, yo quería trabajar yo para ganarme mi dinero yo. Incluso, tú hacer tu bautismo. Exacto. Fray me dijo a mí que lo único que yo tenía que buscar era lo que se iba a utilizar, se iba a comprar. Me mandó a Río, un sinnúmero de cosas, por orden. Cuando busco yo un dinero, me falta un dinero, me acuerdo yo vendí un teléfono que yo tenía en esos días. Que cuando el hermano mío se dio cuenta de lo que se puso casi enemigo mío. Porque no había necesidad, pero yo quería hacerlo yo. Sí. Pues yo soy, siempre he sido un tipo así. Llega el tiempo de que ya se está hablando del bautismo. Cuando estamos hablando del bautismo, ya voy donde Fegay, cuadramos todo, qué es lo que se va a comprar, cuál es la fecha. Ya está todo cuadrado, ok, vengo tal día vengo. Cuando vengo ese día, el día antes, me sueño yo, que yo voy como caminando y me brinco un maco. La noche antes, por coincidencia, voy yo en la pasola, en una pasola que yo tengo, que tenía, y me brinco un maco y me dio una fiebre desde ahí hasta nunca. Wow. Y llegué yo al Ceibo con 3 abrigos puestos, con una ojera así y una fiebre muriéndome, pero llegué en motores. ¿Desde aquí? Uh-huh. 3 motores, el hermano mío del medio, una pareja que él tenía, ese número de personas. Llegué. Cuando fue ahí me mira, me dice que yo tenía que recibir pruebas porque yo no podía llegar y venga a preparar estos bautices y ya. Yo tenía que demostrar yo mismo si yo me iba a quedar en mi casa acostado porque tenía fiebre. O yo le iba a dar para adelante, aunque sea arrastrándome. Wow, te dio la fiebre el día que ya... El día antes, yo me soñé la preparación. Que me brincó un maco. Y la noche que yo me voy mañana, un ejemplo, van de Amparo. Esa misma noche me brincó un maco, yo no la pasola. Y amanecí con la fiebre, muriéndome. Wow. Cuando llego allá con todo el abrigo, con toda la cosa, me manda a preparar un baño. Me acuerdo yo como ahora, me preparo el baño, me da una vuelta, me da 3 planazos a la espalda. Cuando me da el baño la cosa, ahí me subió Belier. Después de cuando Belier me subió, Belier hizo algo, un remedio, y me dejó sin los síntomas. Por sí. ejemplo, yo tenía mucha moqueadera, muchas cosas. Tenía un poco de malestar, pero lo que la moqueadera, todo eso, se me quitó. Uh-huh. Empieza el bautismo, todo bien. En el bautismo, cuando se da la cosa del bautismo, se da todo bien. Quedaron un punto pendiente que iban aparte. Todo eso. Ahí entonces yo vengo aquí a Bávaro. Y puse... un altar en una mesita. Que me acuerdo yo que compré los mismos cuadros que yo había comprado cuando niño. Y en un plato yo le ponía 7 velas de colores a todo, en un solo plato. Y de ahí empezó el desarrollo. Cuando empieza el desarrollo, yo empecé a trabajar con Belier. Empecé ya eso es aquí. Exacto. O sea, tú en ningún momento pudiste trabajar allá en el Ceibo. No, porque incluso aquí yo tampoco elegí trabajar. Okay. Ya cuando yo puse el altar, yo lo que quería atenderlo. Sí. Atenderlo bien. Ser servidor. Después de mi bautismo, yo cuando, antes de mi bautismo, yo bebía mucho todos los días. Y problemas, andadera, que mi mamá yo dormía al lado de ella. Y ya a veces duraba 2 días sin beber. Yo durmiendo ahí al lado de ella. Pues yo llegaba tarde y me iba temprano. Entonces, bebía mucho y la adrenalina, la cosa. Cuando me bautizo, se me quitó todo eso, así como que me renovaron. Ya yo no era falsémico, ya yo no era nada de eso. Wow. Yo no era nada. Hasta el sol de hoy. La bebida yo más me gusta compartir. Tragos sociales. Exacto. Entonces, cuando llegamos ahí, ya Belier sube. Que yo tengo que trabajar empezando con la familia. Familiarmente. Por el compromiso que yo cogí, familiar por mi mamá. Uh-huh. Entonces, yo tenía que servir. Tenía que asumir ese compromiso. Exacto, con servir ella. Sin a cambio de nada. La gente iba llegando por añadidura. En un residencial privado, yo hacía una fiesta, una hora santa. La primera que hice, y había gente en la escalera, que yo no sé, un motoconcho no te dejaban entrar ahí.
usted lleva un motoconcho, usted, el motor se queda afuera, usted camina a pie para adentro del residencial egipcio. Wow. Y eso se llenó de gente que hasta la seguridad del residencial estaba ahí. ¿Y no te pusieron pero? No, y fue una hora santa pequeña y yo gasté 80 mil pesos en bebida, ya tú sabes. Wow. Que lo que participaron en ella, Juan Miguel, un amigo mío de Miche, que es muy amigo mío full de... Saludos, hermano Juan Miguel. Ah, que yo vi a Juan Miguel aquí en la fiesta. Kemi Belier, que se montó con Anaís aquí. Ok. Desde mis inicios. Saludos, hermano. Un sinnúmero de personas saben que fue así. Entonces, cuando pasó eso, ya se hizo la primera hora santa, pasó algo, que los seres me daban mucho dinero. Mucho dinero, me podían dejar una semana, como una semana así, dos semanas no, así salteado. 150, 200 mil pesos, 100, como me podían dejar 1000. Pero yo, ¿qué te explico? Yo no sabía de responsabilidades tan profundas. Cuando llega una fecha dada que ya hay que hacer fiesta de verdad, Belie sube, Belie dice fiesta, él subió un martes, fiesta el viernes, sábado y domingo. Ya, ok. Una lista, leo la lista, bien. ¿Está bien? ¿Quién va a comprar eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿Pero con cuál cuarto? No, bro. ¿Cómo así? ¿Y fiesta es que van a hacer? Fiesta, yo pensaba como la gente. Después que ya yo había visto eso desde niño. Él subió un día y dijo que dónde está el dinero que él me había dado. Que lo que eran míos, pero lo que eran de ellos. Para su compromiso, porque el CEL no utiliza dinero para nada. Exacto. Entonces ahí me empezaron los castigos. Cuando empiezan los castigos, de tal manera, llamo yo a Belier, no sube Belier. ¿No sube? No. Llamo a Valen yo, Yo llamaba a Metresa, por ahí no iba nadie. En transcurso de 3 días, se empezó a llenar el altar de gusano, completo, entero. Yo me explicaba que por qué, que aquello, que lo otro. Lloraba en mi altar porque ya... ¿Te sentías solo? Ellos me habían sacado de lo que yo trabajaba en el mundo de todo, que me dedicara 2 días a ellos. Que ellos me suplían que ellos todo eso y fue una realidad. El desobediente fui yo, o por falta de conocimiento, o personas que me sienten y me digan, mira, esto va a suceder así, 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 esto va a poder ser así, así, así. Porque en esos tiempos una gente que me oriente yo hubiese podido decir, yo voy a comprar un solar semanal. Sí. Que es una inversión. O sea, ¿qué tú le hacías el dinero en sí entonces? Iba para discoteca. De palotarlo. Yo llegaba por una discoteca con 200 mil pesos y a mi abuela le decía que me diera 200 para echar gasolina una pasola. ¿Al otro día? Sí. No, wow. al fin de semana. Wow. El fin de semana. Porque el hermano mío cogía por una discoteca con 500 mil pesos y él decía que hasta que no se acabe, él no se va. Entonces ya yo iba cogiendo como la cirueta. Ese aquí. Llegaba a los sitios, exploten todo. Y hasta que no se... Y me decía a mí, fulano, no se acaban. Y 2000 de propina para todo el mundo. Y yo como que iba cogiendo lo mismo, pero en miniatura. Con 200, con 150. Y por eso fue más que Belier se puso como se puso. Llamaba a todos los ceros, a todo el mundo. Me llevan en sueño volando. Me dicen, ¿tú quieres ver? Yo, sí. Me llevan en sueño volando. Allá al sitio donde fue ahí. Me sueltan en la puerta y yo caigo en un charco de lodo. Viene saliendo un Fegay. Cuando le doy la mano, él me dio la espalda. Al otro día, huyendo, cogí yo para Fegay. Llego allá, él se queda mirándome. Yo le digo, viejo, pasó esto así, 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 así. Y él me respondió una palabra, que en ese momento yo la malinterpreté. Y al tiempo yo la entendí. Me dijo, después que yo preparo la cabeza, los pies caminan solos. Vaya con Dios Santa María. Eso fue una puñalada en el momento, al yo malentenderlo, de cruzado de lado y lado, porque yo lo veía como un ídolo, como que ni los seres que me subían, yo le tenía ese mismo respeto como a él. Eso era algo, ya tú sabes. Cuando me dice así, lo que se me salen 2 lágrimas, me paro y me voy con la cabeza para abajo. O sea, tú no entendiste que era que tú estabas preparado para tirar. Exactamente, que yo podía caminar por donde sea. Wow. Que la cabeza estaba lista para que los pies cruzaran por donde quiera. Sí. Esas son bendiciones, gracias a misericordia. Con gracia a la misericordia. Me dice eso, me voy yo defraudado, pero full. Llamando a los seres, nadie subía. El altar cogiendo gusano. Pusieron una piña, un día antes y al otro día tenían gusano una piña. Wow. Y una sábila, que había un punto de una sábila, tenía gusano, abeja, avipa y moque, la comieron. Wow. Una sábila. Bueno, ahí sube el Celti ya andante, sin yo conocerlo.
sin yo nunca lo había visto, yo no sabía de ese ser. Yo creía en los seres por las reglas. No que él no lo sea, sino que él, el caracteriz, ¿cómo te explico? El manejo de él, tú tienes que saber bien espiritualmente que ese ser es así, en cierta forma. No así como lo ponen muchas personas, pero es una manera alegre, una manera, no que él roba, es una manera que el que conoce a ti ya sabe. Sí, para no decir de manera de menos. Llega ese ser allá. Yo conocí a Belier, que bebe Caregato, Bar 69, JB, Café, Túbano y así. Valen yo, vino Caballo Blanco, Café, todo con él. Anaísa su cerveza, entonces él subió y él bebía cerveza, ni romo. ¿Quién? Tillán. Cerveza, ni romo, vino, de todo. Fumaba cigarrillo, Túbano. A mí lo... Entonces. Llega Tillán. Llega Tillán, pero nadie sabía que era Tillán. Ni quienes estaban ahí conmigo, ni yo mismo, nadie. Después de lo de Fegay, yo me puse un poco incrédulo. Hasta con los mismos seres me subían. Cuando te hicieron lo que te lo hicieron. Lo de Fegay, que Fegay me dijo esa palabra, yo la malentendí y yo me puse un poco incrédulo. Yo creía ya porque yo sabía que cuando llegaba un espíritu, yo no tenía control de mí, no tenía conocimiento, no tenía nadie. Y cuando yo llamaba al espíritu ahora, en el día y después se ponía de noche. Entonces ya yo entendía y creía. Que después te voy a decir dónde yo vuelvo y mi fe se reconstruye, que yo digo, yo me voy a entregar ya, que ya. Cuando me dice, no, a ti te sube un loco. Que baila, que brinca, que bebe. Pero hay un Tillán que le dicen así, ¿verdad? En haitiano. Sí, no. Ok. Entonces, me decían, no, aquí te sube un loco. No, di que Tillán es loco, no. Un loco. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo Tillán, según lo que te explicaron? Que allá nada más subían seres... De respeto, Valen, yo subía, cogí un caballo blanco, bebía caballo blanco. Belié bebía ron, Belié no bebía cerveza. Entonces, Anaísa bebía cerveza. Todo el mundo organizado. Entonces, cuando llega Tillán, a los que están ahí conmigo, empezaron conmigo, no tiene conocimiento espiritual. Sí. Ve un ser que llega y bebe de todo. Ah, dijeron, llegó un loco. Entonces, cuando él llega, que él bebe de todo, y él fuma cigarrillo, fuma tubo, y él brinca y salta, y se ríe, y alegre. Ya la gente ve que no es lo mismo ser cuando subían con el respeto, que en el altar no se podía hacer mucha bulla, que aquello, él sí llegaba y hacía bulla, hacía de todo. Cuando me dicen que a mí me sube un loco, digo yo, pero ¿cómo que me sube un loco? Sí, a ti te sube un loco aquí. Él pidió, él te deja un papel. Él pidió un pañuelo azul, un pañuelo amarillo, un macuto y un sombrero. Pide él. Yo no lo compré, porque yo como que me sube un loco y pidió eso, no. Yo me avergonzaba. Yo no le decía eso. ¿Tú no sabes todavía tú que es Tillán? No, porque yo, no, nunca. Yo me avergonzaba y yo decía, yo no le decía eso a nadie. ¿En serio? Dice, no, me está pasando algo que yo no había visto a ninguno. O sea, porque yo no inculcaba, yo nada más iba a un lugar a las 2 y 3 ya. Quizás si yo hubiese caminado, hubiese sabido ver a él. Pero sube ese ser, entonces subía el Tillán Dantó y el Tillán Pieches. Subía uno, subía el otro. Subía uno, subía el otro y nadie sabía. Un día se dieron cuenta que eran dos, uno diferente al otro. Ok. Tillán dice como a la tercera vez que él subió, porque él no duró mucho subiendo y sin nadie saber. La tercera vez que él subió, él mismo mandó a comprar entonces lo que él me había pedido. Y él se le salió la lágrima. Y él llorando juró que él no me iba a abandonar. Que él llegó a su debido tiempo. Que él no fue un ser de lo que llegaron después. Me mandó a recordar a mí que se acuerde de su primera bicicleta. ¿De qué color fue? Cosa que yo mismo no me acordaba. ¡Wow! Amarillo con azul y rojo. Su primer disfraz de carnaval, amarillo con azul. Lo que yo hacía cuando niño, hasta con un amigo imaginario que yo jugaba, por ejemplo. Él me mandó a recordar todo eso. Para que yo me diera cuenta que él no llegó ahora. Que él llegó a su tiempo. Momento, sí. Cuando él llega llorando y dice, se le sale la lágrima y dice yo, que él nunca me deja solo. Que si a mí no me enseñaron a prender una vela, para él me voy a enseñar a prender la cota. Porque yo nunca tuve ningún tipo como de entrenamiento, de quedarte ahí sentado para que vea cómo se hace un desahumero. Yo iba a donde Fegay y me iba. En mi bautismo, venga, para, váyase. Yo no veía que le voy a poner un refresco rojo a Candelo. Yo no veía nada. ¿Tú no veías nada de eso? No. Lo primero que él compra, manda a comprar 2 cuadernos. Me deja un cuaderno con mucha ceremonia. Eso fue algo tan increíble y yo creí ciegamente, aunque él estaba haciendo todo lo que tenía que hacer,
Pero yo lloraba por lo que no venían. Sí, yo lo, no, él está bien, él está ahí y está abriendo camino. Él dijo que en 7 días le iba a organizar todo. Pero yo extrañaba lo que no veía. A lo que pues no ya venía. Tú estás acostumbrado. Exacto. Que uno no se dirige como... Eso no se edita. De que yo quiero trabajar con Candelina y usted sabe trabajar. No, no, con eso no se elige. Eso no es así. No. Entonces, cuando pasa todo eso, él dejó dicho eso, dejó dicho una cuanta cosa más y dijo que en 7 días le iba a organizar todo. Él me dejó un cuaderno con mucha ceremonia, me dejó un cuaderno con mucho servicio que yo lo puedo poner a los seres. Entonces, cuando yo vi todo eso, que yo estoy consciente que yo no sabía en mi mente, y había un ser que venía en cabeza mía y me enseñaba lo que yo, como vivo, no sé, no sabía, era algo que yo me quedaba por acá. Y cuando él preparaba algo, yo me quedaba mirándolo y cómo él hizo eso, y entonces los significados. Porque hay mucha gente que ven que tú preparas un muñeco ahí con 3 cadenas y 5 alfileres, y ellos van y preparan, le meten 21 alfiler y 300 pesos cadena. Sin conocer el sincretismo. Exacto. No, los significados, él me lo dejaba dicho, ¿por qué él preparó eso? ¿Por qué él preparó una lámpara en un coco? ¿Por qué esto de Dambalá? ¿Por qué esto del mismo? Muchas cosas. Y él preparó, él mandaba a preparar los mismos puntos de él mismo, para mi misma cabeza, para él ir cogiendo fuerza él mismo. Él fue el mismo en mi misma cabeza que me enseñó. Él fue el mismo que se dio su punto, el mismo fue que organizó todo, dio la dirección, marcó todo. Cuando vamos por el tercer día, esa fue la última que le pasó a mi mamá. Cuando vamos por el tercer día... O sea, tú bautizado, pero tu mamá sigue cogiendo golpes. No, ella estaba... Pasa algo. Que el ser sube, prepara un baño. Yo no sabía lo que era un Carrefour. Él mandó a comprar un Carrefour. Él compró una cosa de una mata para despachar los servicios, para mandarlo para el Carrefour, para recoger allí, hagan aquello, hagan lo otro. Todo eso lo sabía donde yo no lo sabía. Sí. Cuando pasa todo eso, llega un momento, él me prepara un baño. Cuando él me prepara el baño, él manda a bañar el altar y después me manda a bañar a mí. Y todavía en ese proceso, el altar, tú no recibes ninguno de los seres que tú recibías. No, todavía. Hasta ese momento. No, todavía ni después. Ok. Yo te voy a explicar ahora. Cuando pasa todo eso, me manda de un baño. El ser se va, me doy el baño, me mata. Eso era en los apartamentos, en un cuarto de servicio. Que eso estaba de ahí mismo. Yo, él estaba aquí, después el pasillo había una puerta, el baño ahí mismo. Voy y me doy el baño. Del agua del baño que pasó por mi cuerpo, sale un maquito chiquito. Wow. Negro con pintica verde, me acuerdo yo como ahora mismo. Cuando yo salgo, que lo veo, que brinca, yo cierro la puerta. Cuando vuelvo a abrir la puerta, entonces ahí me sube el loa. Pues yo salí del baño con ropito. Cuando el loa dice, no, déjalo que él va a aparecer. Y se sienta en el altar y sigue arreglando. Simplemente me dio como una pausa para el baño. Ok. Sí, porque que eso fue algo que él me enseñó como agarrado de la mano. Ven, que yo te voy a ayudar, que yo te voy a levantar. Aprende aquello, lo otro, lo que sea. Cuando pasa todo eso, él sube, se sienta en el altar, le dice a mi mamá, que por nada del mundo, él le había dicho un día antes, perdón, que por nada del mundo mañana salga de la casa, que él va a terminar de pachar todo. Lo malo, lo bueno, el cruce, todo lo que había. ¿Que tú que no salga? No, mi mamá, que no salga okay. Para ningún lado de la casa okay. Nunca. Ok. Ese día, mi mamá llega muy bonito. Viejo, vengo ahora, el muerto de la risa. Le digo, ah, está bien. Mi mamá fue por una farmacia, compró una botella. En los calones de la farmacia se cayó y se perdió la muñeca. Madre mía. Cuando el ser sigue trabajando, el ser de repente se quita los pañuelos, se quita todo y se va. Ahí sube mi mamá con la muñeca partida. Él lo hizo como para novela. Para no decirle yo te lo dije o para no reírse en la cara. Ahí llega mi mamá, un corredero, lo mismo, la misma cosa. Que ahí ella acordó que ya le había dicho el día antes que no saliera para parte. Era un ser que yo le pedía, que yo quería conocerlo, que se me mostrara, que yo quería saber quién era él. Que yo ahora nada más me sé el nombre. Que yo quería conocerlo. Y ese ser se me reveló en 100 millones de formas diferentes. En sueño despierto, en sueño durmiendo, en sueño de todo tipo de manera. Y no era como tal la imagen. ¿Cómo tú lo veías? En realidad, mira. Como yo lo veía era así. ¿Un búho? No. ¿Eso? Se le dio una forma porque yo veía una sombra. Ok. Una sombra. Vamos a acercarlo. Y una sonrisa de ahí a ahí, con un sombrero flotando en el aire. ¿Eso fue lo que tuviste? Eso es lo que yo veía, que se me acercaba y yo me limpiaba los ojos y yo salía corriendo. Cuando pasa eso, ya yo no quería ver.
pues ya yo estaba viendo de más. Ya yo estaba viendo cosas que yo no tenía que ver. Y ahí yo pedía que no quería ver más. Pedía mucho que yo no quiero ver, porque ya yo veía, veía muchas cosas, demasiadas. Que esa parte yo la digo ya porque incluso fue una historia que él mismo la hizo. Y entonces él la dijo y se habló, porque hoy en día la mayoría de servidores, antiguos o no antiguos, se le olvidó el ver y callar. Uh-huh. Ahora todo el mundo ve algo en su altar, quiere hablarlo para que el otro entienda que él tiene más diablo que el otro. Acuérdese que su secreto de usted, manténgalo, que el silencio es la mayor fortaleza del servidor. Amén. Entonces, así era que yo lo veía, y él se me mostró en sueño, hizo mucho. Cuando yo salí con Tillán, a mí me decían Ray Belier en el Seibo entero. Belier para aquí, Belier para allí. Eso te iba a decir, porque después, ¿cómo hacen esa transgresión, ese cambio? Nada, en la fiesta en Madrid, Tillán subió un día y hizo un debut grandísimo. Ya todo el que le decía era esto con aquello. Dio pruebas, dio números, hizo de todo, hizo y deshizo. De ese entonces yo llamaba a Tillán en su casa hasta el sol de hoy. Y en algún momento cuando hacen el cambio? No fue un cambio, oye, ¿cómo fue? Ajá. ¿Dónde Tillán cogió la potestad que hoy en día él tiene? ¿No se pusieron celosos, Belier, contigo, ni nada? No, pero déjame explicarte. Porque él llegó cuando nadie subía, cuando nadie estaba. Ok. Cuando él llega y organiza todo, ya será el último día, el día que a mi mamá le pasó lo que le pasó. Está todo organizado. Empezaron ahí clientes, empezaron a aparecer gente. El amigo de un hermano mío, el amigo de un primo de fulana. Su tarea se hizo un sueño y estaba allá, y el viejo de una vez esto, y ahí empezó. Donde yo simplemente trabajaba para la familia. Pero ese acuerdo lo hice yo divisional. Ya Tillán era con todo el que aparecía, con el que no aparecía, con el que podía llegar y el que no llegó. Wow. Cuando pasa todo eso, ya yo me veo que ya yo soy, ya yo pertenezco, ya yo trabajo, ya yo tengo una obligación. De ese viernes, ese martes, a las 12 del día de sentado ahí. Ok. Fue algo que yo, al ser tan joven, me chocó mucho y yo no lo quise aceptar. De esa manera, de que full así como, como en verdad pasó. Donde ya yo no lo quería aceptar, yo dije, no, yo voy a trabajar un solo día. Empezaron a pasar conflictos. Yo quiero trabajar un solo día. Entonces, ahí viene el porqué. Tillán hizo nombre y un sinnúmero de cosas de un momento a otro. No fue por decisión, creo yo. Tuya. Ni mía, ni los otros espíritus dijeron que sí. Porque incluso a los 6 meses, Belier subió. Yeah. A los 6 meses. Y Belier subió esto con aquello y se fue. Como a la semana o los 15 días por ahí volvió. Y dijo que Tillán no podía trabajar ya. ¿Qué no? No. Y él cogió su mando. Cuando sube Belier, Belier va a trabajar martes y viernes. Normal, como que no pasó nada. Porque Tillán, en los días que le hizo Tillán, le hizo la fiesta. La fiesta que él quería. La fiesta que se debía y toda la cosa, Tillán se la hizo. Y después que Tillán le hace la fiesta. Pero Tillán nunca me enseñó de todo el mundo menos de él. En el sentido de yo ponerle esto, yo ponerle aquello. Y ese es el duró 2 años plantado, haciendo todo lo que se ha logrado y más. Y yo nunca le di comida. Cuando Belier vuelve, no, que Tillán no puede trabajar ya. Que Tillán sí quiere que suba después que él se vaya. Oh. Tillán, no sé, él como quiera subir después que Belier se iba. Como quiera. Entonces él le dijo a Belier que le diera los martes. Por primera vez, el hermano mío más grande pisó mi altar. El primer día que me subió criminal. Un día me sube criminal y él llegó directamente, como que él sabía que el espíritu estaba ahí, a hablar sus cosas, de su compromiso de ellos dos. De una manera que nada más ellos entendían. Ese es el nada más subió a eso. Entonces criminal dijo que los martes eran de él, que Tillán no. ¡Wow! O sea, todo el mundo está celoso con Tillán. No, y con el espacio. Tú sabes que todos los seres con el espacio. Que no, que el que voy a trabajar soy yo, que no, que aquello. Entonces, después de Dios, el sacramento del altar, el Ogún Valen yo. Y Belier, solo que sabe. Ok. Entonces, yo estaba predito a trabajar después de Belier con un Ogún. Por mandato de Ogún Valen yo. Que le iban a entregar la mesa y el compromiso. Y ese ser lo iba a aceptar. Y ahí iba a empezar esa historia. Pero sucedieron las cosas como sucedieron. Subió criminal y dijo que lo maltaran de él. Por eso digo que está en el cielo. Yo veía a la gente en sueño. Y después yo veía a la gente allá sentado. Nada más iban los martes. Usted podía trabajar hasta con Baculú.
y la gente no, que yo vine para donde fulano, y si fulano no está ahí, no llegaban o no estaban, o no iban a trabajar. Wow. El primer trabajo que criminalizo fue de una compraventa a otra. Una tiranía. Y hice ese trabajo. Ese trabajo se dio como, él dijo a los 7 días, se dieron como a los 14, para no hablar de más. Lo que pasó fue que la otra compraventa se quemó. Wow. Cuando la gente viniendo de allá para acá, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres allá en Tillán? Tillán le pidió un gallo, una caja de romo, un número de cosas que seguro que el dinero era eso que lo iba a pedir. Y la gente, por gracia, me regalaron un solar. ¿Qué? Solar, no. Ok. Solar, lo cual yo tenía nada más que firmarlo. Y yo aborrecía, en ese momento, por falta de conocimiento, que lo adoro y lo quiero hoy en día y siempre, pero no a ese nivel de trabajar con ese ser. Porque ese ser, al yo tan nuevo, los vidrios, la candela, los machetes, la cosa, yo le cogía miedo. Y él, una vez me puso un castigo, me puso orina sangre. Yo iba al baño, vacuaba sangre. Volví a botar sangre por la nariz. Era un desorden por todos los lados, por todos lados. Y los problemas, el kick que me daba cuando niño era ese. Entonces yo le cogí miedo. Y yo lo aborrecí. Yo decía que por qué Belí es tan celoso conmigo, que no quiere que nadie se meta y en él no opina. Al tiempo me doy cuenta que yo nací ese día en San Sebastián. Por eso él tenía autoridad en mí, como mi Lua Petro. Ah, pero eso lo entiendo yo después. Criminal por orgulloso, recogió todo lo de él. Y no subió más. Y dijo que no iba a trabajar ya, que está bien. Pero después de los castigos y después que me hizo de toque, me quemó un pie. El pie se me quemó. Déjame ver. Mira, todavía tengo la marca ahí, entero. Cuando ese pie se me quema, él no se me notaba que yo tenía que quemar. Yo duré 3 días poniéndome tenis. ¡Wow! Y Tillán me cogió pena y me levantó por un lado. Era para que se me pudriera por abajo. Déjame ver. Mira ahí. No se nota mucho porque hace mucho. Pero ahí, desde ahí hasta el tobillo. Se me ha borrado un chin, pero la marca todavía está ahí. Cuando me pasa eso, me quema. Porque ya yo había movido el altar para un lugar de un hombre que fue. Yo me soñé con Tillán, que Tillán iba entrando como corriendo a un terreno. Y entró para allá. Y yo dije que él caía atrás para donde andaba. Llegó un amigo de mi mamá, habló con mi mamá y vio el altar. Y dije, ¿qué hace ese altar aquí? Es un apartamento. Eso es lo que tiene que tener tierra. Yo tengo un terreno ahí, yo se lo alquilo. Wow. Cuando descubrí, era para el mismo sitio que Tillán había entrado. Digo, ah, no, pero claro, vamos a alquilarlo. Y le alquilé la mitad del solar. Mi antiguo altar era ese. Cuando alquilo eso, ahí yo preparo ya lo que se llama bucán. Todo eso Tillán preparó. Todavía yo no sabía lo que era preparar un bucán. Cuando pasa eso, Belié todavía está con lo mismo. Entonces, criminal, con lo que criminal recogió, como todo lo que él me iba a dar, él volvió y se lo llevó. Porque si él me lo iba a dar y yo no quería trabajar con él y yo rechazaba eso, era algo que entonces, pues entonces lo mío es mío. Y se llevó todo. Dar, no apareció más nunca. ¡Wow! Exacto. Yo tampoco nunca reclamé de que lo del solar ni nada de eso. Nunca pude ir, ni con mi misma voluntad. La persona que iba para el altar nunca podía llegar. Incluso una vez el hermano mío le dijo, venga, yo le llevo en el carro. Y en el carro le pinchando goma. Pues no podía llegar ya. Porque era donde criminal y ya criminal había recogido lo de él. Quizás no para irse, o sea por orgullo, o no sé. Cuando pasa todo eso, me mudo yo para el altar nuevo. En ese altar habían como una mejora, era. Eran como 3 porque era grande. Yo digo, yo quiero la del medio, porque la del medio nada más poner los palos y el zinc. Pero la otra hay que ponerle el blog y un sinnúmero de cosas. Sí. Tillán le dijo que le gustaba esa. Y yo, por mi voluntad, cogí la otra. Cuando cojo la otra, después que ya yo hago el altar, todo eso, llamo al ser. El ser sube, se queda sentado mirando y se fue. Como a los... En el transcurso como de 10 días, por ahí, no sé. Vino una brisa y llevó hasta los refrescos. Sí, como un ciclón, cuando ese tiempo era el María y el José. Sí. Los refrescos no estaban. Y yo agarré y cogí para una fiesta y dejé el altar así desarmado. Irresponsable al fin por joven. O no irresponsable, sino no tener la sabiduría. Falta de conocimiento. Exacto. La disciplina, se dice, que tengo ahora. Todo por una fiesta. Allá en esa fiesta todo bien, todo aquello, todo lo otro. Criminal me quemó en ese sitio porque él se prendió los dos pies. Pero él no se quemó. Él no se quemó, nadie nunca vio a nadie. Todo el mundo mejor, ya tú sabes cómo se puso. Pero entonces la quemacita estaba ahí. Yo duré 3 días poniéndome tenis y todas las cosas, todo bien. El cel, Tillán esperó que yo viniera aquí. Pásame ese. El otro altar era de piedra. Desde ahí viene por qué aquí se hizo de piedra.
Ok. Llegando allá, habían que desbaratar una pared. Eso que Tillán tiene así, que es como alto, se inventó ahí. Porque en ese terreno, eso era como un baño, en aquel lugar. Ok. Entonces, en ese alto lo que se tapó, y cuando se tapó, entonces Tillán trabajaba ahí arriba. Y desde ahí, él como que le gustó y lo puso escalones, le mandó a poner escalones y él lo perfeccionó y le gustó. Entonces, es tan tal que eso mismo que estaba allá, la piedra y ese punto de él, él lo trajo todavía aquí. Hubo que hacerlo allí. No sé si porque los seres se acostumbran, sí. Un sinnúmero de cosas. Cuando pasa todo eso, Tillán sube, me tapa la quemada, esa quemada me duró a mí meses. Y se me ponía peor. Bueno, el primer día de yo, todo lo que yo hice en ese altar fue con mi propia mano. Entonces yo no cargaba una cubeta de agua. Porque vuelvo y le recuerdo, yo lo que andaba de discoteca en discoteca, yo lo que era un carajito que tenía dos motores por ahí, una pasola por aquí. Las mujeres compran teléfono y de todo cuando salí el hogar, así, bien. Entonces, yo tenía que hacer todo eso yo, romper paredes, sacar los blogs, sacar escombros, sacar blogs. Lo primero llegando fue que me cayó una piedra de esa en la quema. ¿Pero dónde está aquí? Allá. Allá. Cuando me cae esa piedra en la quema, ahí fue que yo tenía que trabajar. Entonces ya terminé a las 4 de la mañana para después llamar al CEL, para que el CEL venga y siga, me siga dictando qué sigo yo haciendo. Sigo lo mismo todos los días, ya tú sabes, con el frío, esa quema, más esa piedra que me cayó, son piedras rústicas. A los par de días me cayó un blog. ¿Ah? Tumbando la pared. Al diablo. Bueno, como a los meses, el Tillán Pieches, con saliva y ceniza de un tabaco, fue que me curó eso. No sé si fue que me cogió pena o qué. Pero el Tillán no se metía en eso ni nada de eso, porque lo que yo estaba era en otra cosa. Lleguen cuando, vuelvo y repito de lo de Belié y Tillán. Cuando Belié quiso venir, te iba. Que era que llegaba. ¿Tillán no está ahí? No, ah, pues yo me voy, vengo ahorita. Yo me soñé que Belié estaba en el altar y no había nadie. Y después llegó Tillán y se llenó. Belié mismo entendió que ya había que cederle el paso. Ahí Tillán cogió de que un día, el martes. Entonces el martes era prendido hasta de aquí al fin. Y los viernes regular y el viejo sentado ahí, que mire el café y aquello y prepare cualquier cosa, sea de la casa o de algo así. Belié entendió que, digo él yo... tenía que ceder. Sí, porque ya era... Había gente que llevaban con regalos. Eso para esto, eso para aquello, eso para esto, eso para aquello. En esos tiempos Tillán se le bebió un anillo a Metresilí y Metresilí no lo dejaba subir al altar. Y llegó un hombre de la nada que le trajo un regalo al altar, que ni fue a él. Y fue un anillo grande y yo lo puse a él mismo. Y él subió y se lo puso a Metresilí y dijo que por eso él no podía subir hasta que se lo devolviera. ¡Wow! Mandó un hombre en sueño a llevar ese mismo anillo porque ni yo sabía, nadie subía. Y él no podía subir a decir porque él no podía entrar al altar. Cuando pasa todo eso, ya yo estoy en el otro altar, en el alquilado, que era un terreno alquilado. Estamos trabajando ahí, ya Tillán está trabajando. Cuando Tillán empieza a trabajar ahí, empieza junto al mundo. Bueno, que eso era por ahí una zona muerta. Y fueron una gente una vez, hasta de Crin, a ver por qué habían tanta gente, que ese era un punto que había, porque como por ahí no habitaba persona. Ay, mi madre. Había un entrizable muy fuerte. Tillán empezó a trabajar ahí, a dar pruebas desde empezaba el año hasta el final. Hizo una fiesta y dijo que esa fiesta iba a ser su primera fiesta y su despedida de ese terreno. Y después de esa fiesta, los resultados iban a ser el solar propio. Y me lo cumplió. Después de esa fiesta, así mimito, se compró este. Ay, tú llegas aquí. Yo seguí en aquel, pero este era mío, reparándolo. Porque esa piedra, esa piedra te tapaban a ti. Sí. De lo alto. Uno de los muchachos me estaba explicando. Y con el relleno, mira por dónde quedaron. Sí. Que esa piedra yo gasté un dineral. Que yo hubiese sabido, pero fue una orden más de los seres. Lo único que yo pude poner fue la piedra, con muchísimos haitianos. Yo tenía como 12 trabajadores, 3 que buscaban la piedra, como 3 albañil, un sinnúmero de gente. Ok. Bro, y antes que nosotros entremos aquí, me gustaría que tú también nos explicaras por qué razón tú en un momento haces gagá. Cuando tú, en el tiempo que tú te metes a gagá, si tú hiciste gagá, ¿verdad? Sí, pertenecía. O pertenecía a un inicio del gagá de Bávaro. ¿Eso de dónde era? ¿Era aquí o...? No, nunca fue allá, nunca fue allá. ¿Fue aquí todo? No, cuando ya yo entré en la etapa de aquí, vengo con todo lo de aquí. Pues estoy, según fue pasando el tiempo, estoy redactando parte por parte, tiempo por tiempo. Ok, el gagá no llega ahí todavía. No, allá nunca. O sea, el gagá todavía en lo que tú no has contado. No existía aquí en Bávaro, mejor dicho.
No te, el gaga que sacaban aquí, sacaban un gaga en el hoyo, que tocaban hasta con cubeta, una chelcha. Gaga con Sacramento y con cosas como la llevan ahora, eso fue ahora. Antes sacaba gaga y qué sé yo qué, pero no era igual. Porque por algo los resultados hablaron más ahora que antes. Sí. Entonces, cuando el cel viene, yo vengo aquí, pongo la piedra y sigo allá. Cuando sigo allá, ya le había hecho la fiesta de despedida, todo bien, apareció el dinero de comprar... porque yo toda la vida trabajé a la prueba, y todavía. Y se trabajaba a lo que usted diga. Venga, vaya y busque esto, con esto, con aquello. Mayormente él trabajaba era con hojas, con cosas que lucaban en el monte, hasta con una piedra que lucara. Y, perdón, cuando él trabajaba con la gente cuando veía los resultados volvía, sí. Y cuando venía, de gracia, lo que usted pusiera ahí, eso era. Yo empezando. Ni consulta, ni nada de eso. Cuando ya yo casi me voy a despedir del otro altar, todo bien, llega el primo. El primo de donde antes, el que siempre anda conmigo y trabaja aquí conmigo y es el uno mío, se puede decir. Llega él. Hermano. Cuando él llega... Oh, ¿en ese tiempo él no estaba contigo todavía? No, okay. Nunca de eso, nunca. Porque él yo lo conocía en una casa en Higüey. Okay. Que allá en Higüey... Él era, ¿cómo te digo? Una esponja que lo oprimían y hacía fiesta ajena. A personas que quizás no tenían secretismo. Okay, ni tienen. Entonces yo iba allá, yo servía, hay que llamar a Taloa. Yo llegaba y me iba por ahí mismo. Ellos podían hacer fiesta, cumpleaños, aparte de lo espiritual, yo nunca pertenecía, yo me iba. Okay. Y todo lo que lo abrazaban y lo cargaban y lo brincaban, cuando él estaba en una posición que si tú le decías, yo quiero comprar una cerveza, él decía, una cerveza no, vamos a comprarte otra caja. Y estaban las otras cajas ahí. Cuando, en esos tiempos, el CEL le mandó un mandado y le mandó unos números. ¿Al primo? Sí, viviendo en Higüey. Pero el primo ya está mal. Porque allá estaban pasando muchas cosas. En lo espiritual se ligó con lo que él vivía, un hijastro de él, un sinnúmero de cosas. Okay. Y ya él estaba mal. Entonces el CEL no se sabe por qué. Lo mandó a llamar con el hermano mío y le mandó a decir que juega un número porque venga. Entonces el primo lo que hizo fue de terminar de un trabajo que él tenía que... Si le daban $500 de propina, estaba el guapo. A vender guineo en la capital. ¡Diablo! Cuando se fue a vender guineo por la capital. ¿Pero literal? Sí, real, no, así mismo fue. O sea, literal era guineo. Guineo, una guineera. Guineo de eso que usted compra 5 a 10. Pero antes de eso, antes de él caer en esa situación, económicamente, ¿cómo él estaba? Mal, porque terminó vendiendo guineo. No, pero antes de caer mal, ¿qué tipo no, de... No, bien. Estaba bien. Apartamento bien. Usted quería una cerveza, le compraba 3 cajas. Hay que ver un wiki, no, vamos a comprar una caja de wiki. Pero con todo eso, le llega eso, pero él le llega a la baja. Pero él estaba en una casa espiritual. Sí, porque había un altar. Coño, pero. Había un altar de un hijastro de él. Que él no tenía que ver con eso ni nada de eso, pero él hacía la fiesta ajena, la del otro, la que lo que hubiera. Ok. Entonces, mientras él estaba bien, estaba todo el mundo bien. Cuando él le pasó una dificultad en el trabajo, hasta la mujer se viró. Yeah. Todo el mundo, ya lo que él daba, eso nadie se acordó de eso. Entonces ahí él llega, se va para Santo Domingo. Desaparece de la capital. Su número, yo no volví a saber de él más nunca porque yo nunca usé confianza de que con él de verdad. Porque en verdad somos primos de parte del padre real. Ok. Que en esos tiempos uno ni sabía. Mi abuela fue que descubrió eso porque él es familia y comunicaron con un par de personas y se dieron cuenta así. Sí. Cuando pasa todo eso. Yo en Miche, donde mi hermano Kemi. Kemi está hablando con alguien por teléfono y le pregunto yo, pues relaja con él, ¿con quién tú hablas? Me dice con fulano. Yo con fulano, ¿y quién es fulano? Fulano, él digo, así, ¿tú no te acuerdas? Ah, ok, fulano, así, mándamele saludos. Que es el primo ahí. Sí. Dile a él que yo tengo fiesta la semana que viene. Cuando él me lo pasa, oh, ¿cómo tú estás, manito? Y bien, todo bien. Tengo fiesta la semana que viene, él me dice a mí. Yo no sé de todo lo que le ha pasado a él, yo no sé nada de eso. Si consigo el pasaje, voy. Yo, si consigo el pasaje. El pasaje. Un tipo que está ready. No, pues el tipo está mal, el pasaje. Yo no, manito, ven que yo lo pago y que pase. Y eso, como quiera. Se aparece el primo de un día para irse al otro día con una maleta. Dice que él llegó hoy y se va mañana. ¿Está bien? El día que él se iba era el día de Tillán. Y él tenía un dolor con Tillán por ciertas cosas de ellos dos personales. Un abandono, muchísimas cosas. Por lo que vivió anteriormente. Exacto. Entonces, Tillán tenía un dolor con él también.
Pero él se quería, él vino planificado para irse ese día. ¿Y no ve a Tillán? No, él se iba ese día, sea el día de quien fuera. Ya un tipo está corrompido de la fe por culpa de, wow, de la mala persona. Que le voy a dar un consejo, sea persona antigua, porque ya los antiguos son modernos, mijo. Antiguo, moderno, no. Con la fe del ser humano y el creyente, no relaje, no jueguen. Real. No jueguen con la fe. Porque yo hay algo que la gente no se da cuenta. La gente pregunta que dónde está el castigo de los seres. Uh-huh. Pero el castigo de los seres, la mayoría de personas hace cosas que Dios aborrece el pecado y no le pasa nada supuestamente. Entonces también el ser actúa en silencio. Cuando viene el de allá para acá, tú sientes el de aquí para allá. Entonces con la fe de los demás, no jueguen, no relajen. Los nuevos creyentes, que los creyentes tienen una fe que usted lo manda a la playa a pie y van a la playa a pie. Sí, real. No lo malutilice. Si usted es mujer, no los educa. Si usted es hombre, no lo ponga a ser hombre también o mujer también. Es un sinnúmero de cosas que yo he escuchado y visto, porque yo siempre he sido bajo perfil, amo y paz con todo el mundo, respeto a todo el mundo, pero es algo que yo no comparto. No comparto, no me meto en esa agua. Usted está en esa agua, está bien, todo el mundo se monta, todo el mundo está bien, todo el que está haciendo su trabajo está bien. Eso yo no tengo nada que ver con eso, simplemente fue un consejo que me salió de mí. Amén. Igual como me lo puede a mí. Porque la gente se le olvidó aprender algo. Que hay que escuchar desde un viejo de 100 años a un niño de 5 años. Correcto. Pues yo fui siendo un niño y tenía mucha espiritualidad. Uh-huh. Y yo he visto muchos niños que me han dado muchas pruebas. Y yo le creo, hasta un perro que me mire raro. Usted está ahí, usted es una maestresa y yo le tengo que comprar una cuanta cerveza. Están compradas. Se la compro. ¿La maestresa a usted ahí o no? Mi devoción es mía y mi gracia la llevaré yo en mi camino. Entonces, ya él estaba de esa manera. Cuando el ser sube, el ser no le dice nada, le amarra un pañuelo aquí. Esto con aquello, lo otro, el ser subió a recibir ese día, matar y ahí se para mañana comer. El ser se va y el primo también se iba. Y tiene ya 700 sábados y domingos de que él se iba de un día para otro. No se fue jamás. La ropa la dejó botada. Él vino allá para acá con un dinero a la guineera y esa gente lo llamaron como que él no debía eso. Entonces, después que se acabó la fiesta, Tillán le hizo la bienvenida de verdad. Le tapó 3 cajas de carta real. Carta real, dije que la carta real daba ala, según Tillán. Y le dio ala porque ese día comieron hasta sábila. él dijo que había un concurso, un trago por romo. Y apareció otra persona que hoy en día él fue una bienvenida y esa persona fue una salida. ¡Wow! Pandece, donde esa persona tenía menos que quién. ¿Qué te explico? Menos que quién. Esas chancletas eran 1,000,000 pesos para esa persona en ese tiempo. Y ahora esa persona se expandió. Ahora esa persona cuando volvió allá para acá volvió un sonato. Y el viejo le dijo, no es eso, venga. Esto así, váyese. Cuando vino allá para acá, vino una runner. Wow. Vino después una tajó. Vino después de todo. Y pasaron muchas cosas. Y el ser lo que le pedía era una caja de romo, un gallo, unos víveres, una cosa, aquello, lo otro. Se desvió por otro altar, hizo de todo, se deculó. El ser lo paró, se deculó. Y ahí quedó. ¿Está deculado o está parado? ¿Eh? ¿Sigue deculado o está parado? No, ya botó el fondo. Ya. Sí, automático. Porque ello hay algo que la gente tiene que tener en cuenta. La fe es algo que es muy grande. Pero dentro de la fe, ello hay una cosa. Yo creo en Belié en el mundo completo. Pero si Belié me llama en la casa tuya, Giovanni, uh-huh, ¿por qué Belié no me llamó en Guaymate? ¿O me llamó en dónde? En San Juan. Fue allá, entonces allá yo le voy a rendir cierta gracia y cierto homenaje. Correcto. Porque yo hay una cosa que la gente está equivocada en algo. Según escucho hace día que fulano no se monta y que el otro sigue, si yo no me monto, se monta todo el mundo y no. Nadie puede tener culpa. Ni nadie puede tener arrastre de que usted falle y usted pierda su consagración. Yo no tengo que perderla también o lo demás. No un mensaje indirecto de nadie, sino son temas globales y yo simplemente doy una opinión. Exactamente. Ahora ellos dicen, tú sabes que ese es el tema popular ahora, sobre las personas que se montan o no. Y ya yéndonos por ahí mismo también, vamos a mencionar en las redes sociales, el otro día te subieron, atacando, hablando un sinnúmero de cosas donde tú no te metes con nadie. No, claro. ¿Qué tú opinas de eso, bro? Es algo que yo no comparto. No lo comparto, no lo aplaudo, no lo celebro, no pertenezco.
Yo le solto a los demás servidores que están en la línea espiritual real. Que a personas así no le pasen un jarro divisional en su casa. No pertenezca, no sea de su cofradía. No le haga aleluya a quien hace la cosa mal, porque usted también la está haciendo mal, porque usted aplaude eso y sabe quiénes la hacen mal y usted participa con ellos. Como cómplice, por saber que está mal y está al lado suyo y usted lo recibe, o como lo que fuera. Si hay personas que se lo merecen, esa persona entonces usted le trae un jarro. Usted le da una bienvenida a su casa. O sea, tú dices que esas personas que están haciendo Facebook falso, que están atacando a los demás hermanos, que en el caso tuyo, en tu casa tú no lo recibes, porque tú sabes que... No, no lo recibo en mi casa. No le paso un jarro divisional, porque no es un jarro que usted va a echar agua. Es un jarro de sacramento. Y si el sacramento de mi altar, que es el sacramento del altar, usted lo corrompe, usted no es bienvenido. Sea bienvenido en otro lugar que sea igual que usted. Y los demás servidores que saben en lo que están, no deberían darle un jarro. Ni una vela, ni un tabaco, a menos que usted lo traiga. ¿Y a qué viene eso también? Que todo el mundo se está matando. Llegó el 21 de enero. Y todo el mundo está feliz dándose besos y abrazos. Lo que pasa es que ellos se matan para buscar rating y al final no se matan nada. Y al final lo que se unen para acabar con una sola persona, que es usted mismo. Entonces, es un clan. Es un clan que... Y quizás yo no quería decirlo. Cierto dolor. Yo tampoco, pero ¿qué está pasando? Sí. Lo diga yo, lo diga usted, es una realidad. Sí. Entonces, es un clan... No sé si perdieron el dominio a los que eran dominadoras. No sé si le ha dolido. Porque en verdad hay que ser sincero. El dúo dinámico era Giovanni con Dominepa. No menciona nombre porque llevan a la gente a la fiscalía. Sí, exacto. Antes majaba un Maggi, antes majaba una vaina que usted sentía el temblor. Pero son cosas que yo respeto a cada quien. Nunca me he metido con nadie, nunca he hablado mal de nadie. Eso que subieron, de que la prenda, que sé yo qué. Hay una montura allá afuera, me dejan saber si es china, o se le cae la puerta, o es falsa, o me dicen a continuación para yo saber. O sea, ¿tú entiendes que mayoría de esas personas que están atacando y hablando de disparate no tienen ni en lo económico ni en lo espiritual? No, lo que pasa es que yo he visto mucho compañeros y gente que han estado al lado mío que me decían que no les gustaban la cadena, porque ellos son sencillos. ¿Que ellos eran sencillos? No, nunca en su vida yo tú lo veo con una cadena, es que no podían comprarla. Después que pudieron comprarla, no la pegan. Entonces, a mí no me gusta la prenda, que el ser mío no le gusta. Que a usted no le gusta las redes, que usted hace en Facebook acechando y publicando. Wow. Llame usted para que le haga una entrevista, a ver si es verdad. Usted sabe que no. Entonces, que a usted no le gusta, no, que a usted no le nazca, que a usted no le salga. Son tres cosas diferentes. Yo como persona, pero usted usa TikTok, usted usa Facebook. Tú que estás mirando ahí, con tu demagogia y con tu comentario falso de un Facebook falso. Usted vive en todos lados y vive y le da un paneo completo. Yo creo que la ¿cómo que se llama? Las redes sociales a usted. O yeah. Ustedes. Entonces, ustedes critican de que lo que salen es a través de una cámara o no. Yo mi historia y mi mensaje y un mandato positivo lo llevo y quisiera llevarlo al mundo. Como representante espiritual de lo que, si aún siendo joven, me considero real. ¿Por qué no? O usted no está viendo un cel aquí sentado. Si usted ve un cel aquí sentado, ya el cel se presta para eso, son otra cosa extraña. Pero, ¿por qué usted no lo llevaría? Pero usted que habla de eso, quisiera que le metan una cámara en la cara. Pero yo lo que digo es, cuando ellos dicen que ellos no les gustarían una entrevista, no les gustarían nada, ¿a través de qué medio lo están haciendo? ¿Es de un teléfono, como quiera? Y de un Facebook, dicen ellos, de que estos brujos de ahora, que nada más las redes, usted también está ahí. Pero, usted lo publicó en Facebook. Exactamente. O sea, es algo que si usted no puede hacerlo, Deje que otro lo haga y espere su turno, o si nunca le llega el turno, por lo menos... Bien, bro, entonces que yo me he fijado que es como venía diciendo atrás, que todo el mundo se está matando en las redes sociales, pero a la hora de llegar a la Virgen, que la gente se encuentra, abrazo y beso. Es que ya hay gente como que a veces no tiene el valor suficiente, a través de un teléfono cualquiera puede hablar mal del otro. Entonces, eso es más hipocresía que todo, porque, ¿qué te digo? De eso de que la gente se lleve mal y todo eso, le ha inculcado uno por avaricia y por ego más que otro. Donde la unión, que ellos supuestamente dicen, nadie se une a ti si no le conviene algo. Las uniones que ellos mencionan no son reales, de que del corazón, de que la unión está la fuerza que te convenga a ti y la que le convenga al otro. No todo el mundo se une con una unión real de verdad. El que se une con una unión real de verdad comparte
tus logros, tu pena, tu llanto, tu lágrima, tu gozo. Y te acompaña, sea aparte de un servicio espiritual, te acompaña en cualquier tipo de dificultad. Real. Entonces la unión no se improvisa ni se planea. La unión se da en real, sola, natural. Es lo que yo entiendo. Entonces cuando ellos se supuestamente se unen ese día, son amigos ese día 21 de la Virgen, todo bien, y el 22 son amigos de nuevo porque nunca fue la unión de verdad. Entonces ellos se unen en verdad y mamá se tira una foto, hace una farándula y era una unión de mentiras y sigue la guerra. Bro, ¿y cómo tú entiendes que se puede erradicar eso? O sea, que terminar esos chimes, esos ataques de las redes sociales, los hermanos faltándose el respeto y mayormente que es como tú estás diciendo, que lo mismo que te están saludando y deseándote bendiciones son lo que mismo que están por detrás de esas cosas. Sí, porque yo te dan más bendiciones a todo el mundo. Bendiciones, bendiciones full, bendiciones, que todo día sea un día de bendición, que esas bendiciones, mucha, mucha, amplia bendición, son contrarias. Oye, algo que es lo que pasa. ¿Dónde llega alguien y le hace brujería a otro? Usted sirve a algún fraile en su casa. O un fraile no va a tener otro altar haciendo tu brujería a ti. Eso es del vivo. Eso es el vivo. Entonces, ellos hay algo con el tema de la montadera, que alguien, no sé si saben o se le olvidan lo que saben. El tema de la montadera viene en que usted es un ser humano, usted tiene un espíritu, usted tiene que andar en el espíritu, tu consagración, tu silicio, tu día de hambre, día de ayuno, un sinnúmero de cosas, son lo que te consagran y te dan la fortaleza a tu espíritu tuyo. Entonces, al ser que tú vienes y llama, tú llamas a un fegay, o un fegay viene y hace un complemento con mi ser, como ser humano que soy, y hace una química, es por eso que dicen que un fegay puede subir en cabeza de perencejo más explosivo que en cabeza de sutanejo, por la química que hagan. Y dicen que el ser es como el caballo. No es así, porque hay caballos que son paros y los seres no son paros. Exacto. Entonces, y no tengo nada en contra de ellos tampoco, porque son servidores y ser humano igual que todos nosotros. Uh-huh. Pero lo que quiero haber dicho es algo que la gente tiene que tener en lógica e inculcar más lo que te llega, la transmisión que te llega espiritual, no lo que usted puede leer en Google, ni lo que usted puede aprender, ni lo que usted va a leer aquí, después lo va a compartir, que usted sí sabe de espiritualidad. Es lo que te nazca en ti, y porque si te nace en ti, el espíritu te está guiando. Te está descubriendo y sacando cosas que nadie sabe. Pero está sucediendo eso últimamente, que la gente está educándose en claro, porque FEGAI no te va a hacer, voy a cambiar el tema cuando crean que es por alguien de FEGAI. Belieno, yo atendiendo a Belieno aquí, Belieno, yo no lo voy a sentar en otro lado amarrándole un ejemplo, la pata de una gallina con un alambre púa. Dije para mí mismo, son cosas de usted. Entonces usted tiene el don. Y si Dios te dio el libre albedrío, los seres no te lo quitan. No. Lo que tú sientes tú en tu corazón y lo que tu ser le edita en ti es lo que tú quieres desarrollar. Y entonces ahí tú lo usas como tú quieras. El libre albedrío es tuyo. Tú tienes el don, tienes la fuerza espiritual. Tú lo mal lo utilizas para el mal, te funcionará por el mal. Para el bien, para el bien. Entonces es algo que es tuyo, que eres tú que lo sientes por el otro. El ser no tiene enemigo a nadie. Exacto. Entonces el ser se complementa con tu ser interno. Y hace una explosión espiritual única. Uh-huh. Viene la forma, que hay muchas formas de montarse. Escuchen bien. En mi bautismo, el primer bautismo, yo vi dos veces. Y no me da miedo decirlo responsablemente yo. Porque la sinceridad es lo que te lleva a la espiritualidad, a mantenerte pura, a tener tu palabra. Sí. En mi espiritualidad, cuando yo me bauticé, yo vi por dos instantes. En una me vi que me iba a parar y me vi como con la ropa de Belier. Y volví y me fui. Cuando volví como en sí de nuevo, él iba dando como la vuelta a un palo mayor y volví y me fui. Yo le dije eso a un fegay. Y un fegay me lo arregló. Me dijo no, que lo que yo tenía que hacer. Entonces yo descubrí, perdón, que ellos hay un millón de formas de montarse. Ellos hay personas que el ser se le acerca, se le asemeja y lo conduce, lo maneja. Usted no puede hablar, usted no puede hacer lo que usted quiera porque usted está siendo como maniobrado. Entonces el ser se le desplaza. Y usted queda en una confusión si eres tú o el ser, porque tú estás viendo y tú estás consciente. Entonces es una forma. Ahí tú entras en duda. Lo digo porque una vez me pasó, se me pegó un ser. Y el ser yo vi cómo me manejó, hizo todo lo que hizo, todo lo que hizo, todo lo que hizo, pero yo estaba consciente. Aunque yo no podía hablar ni podía conducirme yo por mí mismo. Pero a la gente que está al lado mío, yo le dije, no, ellos están, el viejo estaba aquí, no. Eso fue un ser que se me pegó así, 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 así. Y el ser se te pega así, así, así. Yo prefiero montarme de verdad. Que el ser te pega porque te deja más cansado. Okay. Entonces ellos puede ser que confundan eso. Otra forma es que yo hay personas, por eso yo no creo, de que fulano está sentado ahí y tiene el ser en la cabeza y que el ser se le fue. Eso es mentira. Cuando usted coge un jarro, usted coge una campana, usted hace una ceremonia, usted abre punto, abre puerta.
Entonces tú estás llamando una corriente sobrenatural encima de ti. Y cuando esa corriente llega encima de ti, es algo que cuando el ser llega, se siente la presencia hasta en el aire. Entonces tú no me vas a decir a mí que el ser con petañá y volvió a abrir los ojos se fue. A mí nunca me ha pasado, por eso yo no creo en eso. Ok. Entonces cuando el ser llega, en verdad que sube en tu cabeza, usted pierde el conocimiento, usted no oye ni ve lo que usted pensaba que era usted o el ser, y un sinnúmero de cosas, y un sinnúmero de maneras, por eso se llama misterio. Entonces ahora mismo hay misterio que han enseñado a gente, unos cuantos trucos, y ellos se creen más misterio que ellos. Y ven a los viejos, viejos, mire, eso no es así. Porque usted que sabe, el ser no se limita. Límite tenemos el ser humano. Ok. Entonces, volviendo a las raíces ya de aquí, oigan donde yo decido que fue lo más profundo que me pasó en mi vida. Donde ya yo decido que yo me entrego a lo espiritual hasta el sol de hoy. Estoy yo en mi casa. Había una redada aquí en Bávaro. Como le conté, tenía un familiar que trabajaba trabajo ilícito. Había una redada aquí ahí, en Bávaro que andaban gente de la capital de todo el mundo, todo parecía una guerra. Ese día yo salí y me dieron hasta una carrera. Dos agentes policiales, para no mencionar el departamento. Uh-huh. Dos de ellos me tiraron un tiro a la goma y se le encasquilló la pistola a los dos. ¡Wow! Llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, veo que el hermano me está recogiendo una cuanta ropa, una cuanta cosa, el otro también. Que nos vamos para el Seibo. Nosotros tres. Los dos hermanos míos y yo. Ah, está bien, no hay problema, yo no le dije eso a nadie. Ya a la hora, la verdad, que yo que sube Tillán, en mi casa. Yo tengo una organización que si yo tengo mi altar, yo tengo mi día de trabajo, yo tengo mi sincretismo, el viejo no me puede subir en la farmacia. Dije, el viejo me metió en la discoteca. No, yo tienes tengo, que subirte yo tengo en mi tu organización. Casa. Sí. A menos que una gente vaya a morirse o una emergencia, porque tampoco lo puedo dictar. Pero el CEL respeta simplemente tu condición. Cuando tú puedes tener lógica, porque usted puede debatir un tema con el ser, porque hay cosas del mundo que nosotros sabemos y hay cosas del mundo espiritual que ellos saben más que nosotros. Exacto. Entonces el ser subió a Tillán. En mi casa todo el mundo se lo encontró raro. Oh, viejo, ¿y usted? El ser hermano mío lo saludó, que yo me voy. Bueno, fulano se va a quedar. Tillán le dice que no se vaya, que se espere. No, viejo, me tengo que ir, espérate. Y le dice al socio, si te vienen a buscar para matarte, ¿qué tú harías? Mi hermano se asombra. Dice, ¿cómo así? Sí, si te viene a buscar para matarte, ¿qué tú harías? Pero ¿cómo así, viejo? No, está bien. Le varía el tema y le dijo, no te vayas. Le quitó la llave del vehículo y se la santiguó. Y le dijo el ser, yo me voy contigo en el vehículo, pero espiritual. Santiguó el vehículo después de tanto tiempo. Le devolvió la llave. Dijo, no te vayas todavía. Cuando esa persona tenía como 40 empleados, un sinnúmero de gente, todo el mundo armado, todo el mundo de otro. El ser no le dijo. Cuando lo llama, un supuesto hermano de él, amigo de él, que era amigo de él, todo. ¿Dónde tú estás, fulano? Aquí en mi casa, baja aquí abajo. El ser le dice a él, vete solo y desarmado. Le dice a mi mamá, el que trabaja conmigo, párate la ventana para que tú veas. Cuando mi hermano va bajando, llegan dos CRT y una minivan. Con el malalga, con de todo. Le frenaron. Cuando mi mamá se para en la puerta, que lo apuntan, la gente mira a mi mamá y le dicen, súbete para matarte o te mato aquí adelante de tu mamá. Le dicen a él. Y ya le mandó a ese señor que se fuera. Porque lo que dice, va a haber una guerra que ahí se va a morir todo el mundo. Ok. Lo suben en el vehículo, la vaina. Mamá con los nervios, el otro hermano mío salió por ahí, el ser diciendo que no te vaya, que no te vaya, que te espere. A mi mamá ese se le dijo, siéntese en esa silla. Que si ese no entra por esa puerta en 15 minutos, yo no me llamo Tillán y yo nunca le subí a su hijo. Wow. Sienta a mi mamá en una silla, le doy un cigarrillo y esté tranquila. Cuando le dice así, Tillán agarra el puñal de Belié, un machete de criminal, el palo de él, un sinnúmero de cosas, y lo manda a poner la puerta y a sacudir una cosa que él le iba a mandar algo a él que le iba a llegar por la cosa que prende luz, dice el ser. Cuando, como a los 15 minutos, 10 minutos, llega el hermano mío. ¿Se devolvió? Llegó. Y él se le dijo, cállate, ya yo hice la historia para que la hagas tú, pero ahora llama el otro, que tiene un enfrentamiento con la policía. Por salir a buscar a él, se le dijo que no, que se espere. Cuando lo llama, hay un problema, esto es, llega. Y el ser le dice, fulano, lo salvé a los cuatro en menos de media hora. ¿Cómo a los cuatro? Sí. Por lo que me había pasado a mí. Entonces quedaban los dos hermanos míos, porque a los cuatro. Le dijo,
Si yo te digo que te vienen a buscar para matarte, todo el mundo se va al mar y se va a morir todo el mundo igual. Porque el golpe que avisa. Uh-huh. O por lo menos así se podría decir. Sí. Cuando él dice, si yo te digo a ti que te vienen a buscar para matarte, o yo te dejo ir, tú no estás aquí, ¿a quién iban a subir a matar? A tu mamá. Entonces ahí él le explicó todo planeado. Había un chofer que no creía en eso ese día. Él quedó loco porque él vio al ser tan sereno, tan tranquilo y confiando en un proyecto como que él tenía en su mano y sabía todo lo que le iba a poner. Toda la pieza. Y cuando a mí me hacen la historia, al final que él se fue, el vehículo se lo quitaron para llevárselo robado y le devolvieron la llave huyendo. Y él se le dijo, si yo te digo a ti que me voy en tu vehículo en espíritu y te lo quitan, yo soy un hablador. O sea, todo fue algo... Plan, cuando a mí me hicieron la historia, yo dije, no, yo creo, yo me entrego y yo trabajo eso ya. Y a partir de ahí... Exactamente. Es lo que hay aquí. Hasta el final. Bro, y ya resumiendo, nosotros vinimos a una fiesta durísima. Y yo fui testigo... Porque en una de las cosas yo estaba ahí y el CEL dijo que iba a haber prosperidad y venía sorpresa y hasta regalo para ti. De repente, ¿cuántos meses, cuánto tiempo hace de la fiesta? Hace como 2 meses ahora. ¿Dos meses? 2 meses. Bro, y ya tú tienes una jipeta, cuéntanos. Lo que pasa es que cuando tú haces lo que tú tienes que hacer por la derecha, tú te consagras primeramente con lo que te guía. No tú guías lo que tú entiendas. Cuando algo te guía a ti, tú te llevas de eso, tú llevas una disciplina. La disciplina vale más que todo. Si usted tiene que poner un refresco ahí, con una sábila, usted no quiere ponerlo, usted lo va a poner porque usted es alguien que tiene disciplina, el ser valora eso. Es algo que cuando se hace lo que está bien, se queda bien. Después de ahí hice un compromiso de diciembre, de fin de año, recibí el año nuevo. Y eso fue unos resultados. Terminé el día 4 y hoy estamos aquí y ya los resultados están ahí para el que ahora sea wow. Misericordia. Porque no se ensaya. Cuando tú sabes lo que tú estás, y tú puedes tener 2 años, tú puedes ser un niño así. Cuando usted sabe lo que usted está, no hay fallo. Eso que usted sabe que usted puso esa botella por eso, usted va a esperar el resultado de eso. No puede fallar. Porque si usted está bien, el espíritu está bien. Ah, si Dios lo permitió, el espíritu va a obrar. Wow. Y es un consejo que yo le doy a cada quien, no presumiendo un logro, porque hay personas que dicen que los brujos falsos son los que tienen vehículo y cadena. Pero usted, sea falso o de verdad, usted quisiera andar ahí. Claro. Sí, porque yo quisiera. ¿Cómo te va a decir a mí que usted no quiere? Yo no tengo un tren ahí adelante porque yo no quiero. Eso es mentira suya. O yo quisiera tener un helicóptero. Yo ando a pie porque yo quiero. No, pues yo quiero y el ser me tiene un castigo. Sí, porque ellos cogen de ejemplo. Si a ellos el ser lo da borracho y vomitan ahí, es un castigo. Y si le pasa a un hermano de ellos espiritual, ellos no quieren entender que un castigo. Es fulano de freco. Entonces viene un ser y hace algo glorioso, salva una persona. El ser en cabeza de fulano hay que aplaudirlo. Y el ser en cabeza de fulano hace algo extraño. Por ser al fin que él se no estaba ahí. Wow. Era fulanito. Entonces nada más aplauden lo malo, esperan lo malo para que tú te trompieses contigo mismo y ellos quieren entonces pasarte por arriba. Eso no es unión. Al final, ellos tienen que haber en la corte celestial todos los seres mirando a nosotros mismos, matándonos con nosotros mismos. Y lo que terminaremos siendo deshonra espiritual y una vergüenza para los seres, que ellos no nos dieron el don para eso. Wow. Los seres, yo nunca he visto un ser enemigo de otro. Bro, un consejo final antes de nosotros poder culminar y si no hay nada que agregar. ¿Qué te digo? Lo único que había que agregar era lo del Gagá de Bávaro. Háblanos de sí, ¿verdad? Del Gagá. El Gagá de Bávaro lo... Yo conocí a Jan. Saludos para Jan Bávaro. Conocí a Jan en un estado de su vida cuando la gente es espiritual. Y como que tiene mucho desencanto y muchas cosas. Y están en baja porque quieren, porque él tiene lo que él tiene. Y yo respeto eso. Todo el que está haciendo su trabajo está bien. Yo lo conocí, que él tenía una botánica y yo fui comprando uno. ¿No? Lo conocí ahí, él me conoció. Y nos llevamos bien desde ese primer día. Somos amigos y fuimos amigos. No ligando a lo espiritual porque él le cansó y él un sinnúmero de cosas. Pero yo lo poco que he podido, con la visión, la cosa. Ya en esto así, incluso. Su primera guagua fue yo, le dije, tú vas a tener una runa negra, así. Y él fue así mimito, y así mimito fue, y él la compró así mimito. Era una unión bien. Pero cuando él también conmigo, igual, un consejo como hermano. Saludos a mi hermano Jan. Hermano espiritual que somos, Ray, esto es esto y esto y esto, porque tú sabes que el consejo uno toma lo bueno, uno, lo que le conviene, lo que uno entiende, lo que entiende. Y nos llevamos bien. Ese lema de tú no es que él me dice, mi hijo. Es por el cariño, porque él es mayor, yo soy joven, mi hijo, esto, y yo respeto a todo el mundo. Yo soy hijo de todo el mundo hijo mío, es lo mismo.
Entonces, hace el gaga. Sale el gaga. Yo le digo, Jan, ese gaga así, 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 cuando lo saquemos, va a andar prendido, eso fue así mismo. O sea, espérate, que tú eres parte de lo inicio del gaga. Organizador, presidente, me pusieron de presidente, de padrino. Donde me refiero es que no había gaga. Tú... No, porque esa idea, él habló con la gente de San Luis, muchísimas cosas, pero no habían proyecto de nada. Okay. Él me llama. Voy a hacer un gaga. Porque incluso somos, éramos Estados Unidos, mira esa decoración. Esa decoración, es, no con la penca y la cosa, yo se lo mando a poner Tillán, yo no tenía ese conocimiento de poner esa penca ahí. Pero la tele y la cosa fui yo que lo decoré allá. Ok. Eso es lo que yo le llamo unión. Okay. Servirle a un hermano espiritual no por visualizarte por abajo de él, ni que él sabe más que tú ni tú más que él, sino por servirle como él me puede servir a mí, como él me ha servido. Y yo a él también. Cuando ya sale el gaga sale con el éxito que él mismo y yo planeamos bien. ¿En qué año fue eso? Hace como 2 años, ¿verdad? Yo soy malo con la fecha, sí. Hace como 2 años. Con el 22. Sale el gaga. Incluso yo iba a sacar un compromiso mío, aparte del gaga, hice una casita allá adelante. Y planté algo que fue inaugurado con ese gaga, con compromiso de una vez al año entrar el gaga a este patio. Pero en el transcurso del tiempo, la revuelta de él, aparecieron mucha gente. La fama viene con tu persona. Por eso apuesta a lo que están negativo, contigo. Negativo, positivo. Apuesta con lo que están contigo ahora. Lo que te dieron el visto bueno. Lo que se fijaron en ti. Aún así usted fuera gente o no. Exacto. Apuesta a ellos. Que la fama viene con tu persona y con tu persona se va con ti la fama. Acuérdese de eso siempre. Por eso el que se acuerda dónde estaba, dónde está y para dónde va, no puede haber fallo. Ya empezó a cambiar. Todo el mundo, hermano mío, que sí, que yo llamaba, mira, una vez que van a salir con una ropa. ¿Con qué ropa? Hablamos ahora. Trata como diferente. O sea, tú ¿qué tú eres en el gaga? Como era. Yo era presidente, yo era padrino. Ok. Todos los días me ponían un cargo nuevo. Y yo no, yo lo que pertenezco. Y apoyo, y estoy full. Y bien, y todavía, porque en verdad le tengo su cariño y estamos bien, gracias a Dios. Entonces tú lo llamas y se encojonó. No, porque él también tenía mucha presión. El que no, quizás lo entendí fui yo, para no notarme como que yo estoy hablando de él en mal, sino estoy hablando de él en bien, porque eso fue un logro que hicimos aquí. Ok. Bueno, él hizo una entrevista y agradeció a un sinnúmero de gente que yo no conocí porque no estaba ahí al principio, pero amén. El gaga, toda la cosa bien, y yo digo, ya, si el gaga, el segundo año así mimito ya. No, el segundo año ya no pertenecía, ya no salía, yo no nada. Porque yo soy un tipo que respeto a todo el mundo, yo respeto, pero a mí hay que respetarme igual. Tú me puedes ver un muchacho, pero tú no sabes atrás del muchacho y pues hay un león grandote. Entonces, no por él lo digo eso, porque él y yo estamos bien. Y no por él que lo digo, sino por ejemplo mayoritario. No, porque yo vi que el gaga entró en tu última fiesta. No, sí, estamos ready. Entonces, yo decido por no faltar el respeto a él ni él a mí, porque él es enredado, yo también. Y nos tenemos un cariño tan grande que decidimos no dañarlo. Y ya yo no iba a pertenecer a ningún gaga. O sea, por lealtad, por muchas cosas. Pero el CEL entonces me estaba exigiendo que el compromiso de ahí, que yo tenía que entregar gaga una vez al año. Ese o cualquiera. Y mira el dinero ahí, yo que no quiero joder con eso. Pues me sentí desencantado. Di mucho. Recibí mucho también, pero el cariño era parte porque no era de gaga. Ya se creó después. Y todavía el cariño está ahí. Entonces, cuando pasa todo eso, yo digo que no. El CEL todos los días, el día que el CEL iba a cerrar, antes, como 2 o 3 días antes de Semana Santa, el CEL recogió todo lo que él tenía adelante y lo metió para acá. Y al otro día, a las 12 del día, quemó todo eso adelante. Cuando se prendió, donde el altar está cerrado, ya no hay vela, ya no hay nada, podía hacerte una chispa del bucán porque tampoco no se puede poner de más. Hay que también, o sea, tú te a veces la lógica. Dejaste la chip, el bucán. Yo no, el bucán prendió, pero suponiendo yo. Para no tampoco hacer creer a los demás que la brujería es magia. Ok. Porque la realidad son como son. Pero se quemó. Y se quemó una mesa ahí adelante. Con toda esa tele y con todo eso, el fuego ni entró aquí. Y yo me paré allá adelante. Y vi el fuego y me quedé como frisado. Y vi una chipa volando y me quemó una oreja. Por no escuchar el consejo del misterio. Wow. Y como quieren en esta fiesta, entonces entraron 2 gagas en vez de 1. Sí. Compromiso viejo y el nuevo. Y yo entendí muchas cosas. Yo lo que entendí es que cuando tú tienes compromiso de verdad, lo tuyo te responde y te habla. Amén. Y si lo tuyo tiene que encate, usted se va a encar. Eso porque algo tú le sirves. Yo no lo tomé a mal. Lo que me dio inspiración de que sí, en mi casa yo tengo algo. Que sí, de verdad tiene. Y al final, Jan y yo siempre quedamos bien toda la vida. Fania también, que es su esposa. Saludos para ella. Saludos una vez más para Jan sí. Bávaro, señores. Y quedamos bien, pero fueron cosas que pasaron. Hermano mío. No malas, pero fueron cosas que se... Pero ya, ya ustedes se arreglaron, gracias a Dios. No, nunca, nosotros por no quedar enemigos dañando, no quedamos,
No, okay. Seguimos andando juntos por el enredado yo también. Ok, pero ok. Pero estamos bien. Ok. Bro, ¿hay algo más que agregar? No, porque de agregar hay una historia completa. Pero cada cosa va en su debido tiempo. Eso es así. Porque cuando la historia es real, tiene etapas, tiene sí. Mucha etapa, tiene un sinnúmero de cosas. Después de que yo empecé el altar aquí, este altar aquí se terminó de construir por completo un 29 de septiembre. El 29 de septiembre se fundó la fiesta de Belía, que fue la que pasó ahora, la de Tillán viene este año. Y, ¿qué les digo? Es parte de mi historia, del por qué yo creo. Y invito a cada quien, sea corrompido de su fe por culpa de alguien o no, a que crea. Porque cuando tú tienes esa historia, yo la pienso, a veces yo me siento deprimido, o a veces no entiendo el por qué. Porque también hay personas que creen que prenden un velón, y a través de ese velón usted va a quedar rico mañana. El significado de esa vela, el significado de un velón, es para que tu espíritu vea por ti y te siga. Siga donde esté esa luz prendida y vaya allá a escuchar qué tú le dices, qué tú le brindas, y él te ilumina el camino. Entonces hay personas que quieren prender un velón y van a ser rico pasado mañana. Wow. Entonces cuando yo me quedaba sin preguntas sin respuesta, misterio al fin, que nadie lo va a descubrir ni nadie lo va a saber. Misterio al fin, yo me sentía medio mal y medio cosí. Y los recuerdos de lo que yo hacía cuando niño me revivían, que sí que los seres están ahí. Amén. Me revivían los momentos. Entonces busquen en su interior de ustedes y rehabilítense espiritualmente. Y no se dejen corrompir más de lo que están, o lo que ya están, o lo que se pueden corrompir. Abra los ojos, que el espíritu se sirve en el aire. No se alaba una casa, no se alaba un caballo. Que ahora hay personas que se suben cabeza de fulano con renombre y le ponen una alfombra. No, el espíritu, cree en el espíritu. Y deje ese guía donde el espíritu lo invite. Bendiciones para todos. Ray Tillán, este humilde servidor, cuento con todos ustedes, ustedes cuentan con todo, cuentan conmigo también. Somos hijos de los seres y que las uniones sean reales. Bendiciones para todos y queden bien. Wow, yo señores, yo creo que ya no hay nada que agregar. Simplemente le digo que esto es Ghetto Gaga. Dilo tú. Ay. Misericordia, la industria. Rompe. El MP del año, el ministro de Bávaro. El ministro. Con gracia a la misericordia. Vamos allá. Gracias, misericordia.